Egunon, Jaun Andreok, zer moduz? Ongi etorri Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu duen biziaro jardunaldi honetara. Nire izena Olatz Ezeiza da eta ekitaldi honetan aurkezlea izango naiz. Bienvenidos a todos, buenos días. Como os decía, bienvenidos a este congreso organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Entre todos vamos a pasar una mañana muy buena hablando del envejecimiento. Y cómo no, para dar la bienvenida a este evento queremos llamarle a nuestro diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, Imanol Lasa, y al presidente de Nagusilan, José Luis Elosua. Esaten nuen bezala, ongitorria emateko, gure gobernantzako eta gizartearekiko komunikazioko foru diputatu Imanol Lasa eta Nagusilan lehendakaria José Luis Elosua gurekin dugu, beraz, etorri? Imanol, zu hasiko zara, Imanol? Etorri. Hemendik, hemendik. Barkatu. Hemen eskailerak daude. Etorkizuna ari garen honetan, lantzen ari garen honetan, izugarrizko garrantzia du denon ideiak. Emakumeen eta gizonen ideiak. Gazteen eta gaztetxoen ideiak. Nerabeen gogoetak. Hoiek danak aintzat hartu behar ditugu modu egokian etorkizuna, gure lurraldeko etorkizuna lantzeko. Decía, por tanto, que brevemente en esta introducción, dos conceptos que sí me gustaría dejar claro. Uno, este encuentro, esta jornada de trabajo donde se resalta la participación de nuestros mayores en el territorio de Gipuzkoa, es una cuestión vital, de vital importancia para la Diputación Foral de Gipuzkoa. No solamente vamos a conocer, desde el punto de vista de la gestión, las buenas prácticas que se están dando en la Administración junto con las diferentes asociaciones que existen en nuestro territorio o que también existen fuera de Gipuzkoa. Por tanto, sí es importante que conozcamos esas nuevas prácticas, pero más importante para nosotros es recoger vuestras ideas, vuestras aportaciones, especialmente en un tiempo que para Gipuzkoa es estratégico. Estamos construyendo el futuro del territorio de Gipuzkoa y es clave, imprescindible, que apostemos por nuevas maneras de hacer y de diseñar las cuestiones estratégicas de futuro, de apostar verdaderamente por un nuevo modelo de gobernanza. Nosotros venimos trabajando desde la Diputación Foral de Gipuzkoa en colaboración con diferentes agentes sociales y económicos del territorio desde hace ya un tiempo por un nuevo modelo, por una nueva manera de hacer en el que estemos todas y todos incluidos. Hemos organizado innumerables procesos de participación con los más chiquis del territorio de Gipuzkoa, con las mujeres, con las más de 6.000 asociaciones que hay en el territorio de Gipuzkoa para recoger aportaciones que sean interesantes para fijar los pilares del territorio de Gipuzkoa. Es una cuestión que preocupa una barbaridad cuando hablamos con los ciudadanos y las ciudadanas. El futuro, ¿a qué se van a dedicar nuestros hijos e hijas? ¿En qué van a trabajar? ¿Cómo vamos a cuidar de nuestros mayores? ¿Qué tipo de empresas vamos a tener en el territorio de Gipuzkoa? Y ese futuro no lo podemos diseñar solo desde la Diputación Foral de Gipuzkoa. Ni podemos ni queremos. Es imprescindible la participación, colaboración de personas comprometidas como vosotros y vosotras, de personas que todos los días estáis pensando no solamente en vosotros ni en los vuestros, sino también en ser partícipes de una sociedad que está comprometida con el futuro del territorio de Gipuzkoa. Y para la organización de este evento hemos contado con la colaboración de muchos de los que estáis aquí, pero especialmente de Nagusilan. Nagusilan para la Diputación Foral de Gipuzkoa es de esas pequeñas joyas que tiene la Diputación, de esas joyas que tiene también el territorio de Gipuzkoa. Cada vez que les llamamos, ahí están. Especialmente cuando hablamos de participación, cuando hablamos de compromiso. Yo quiero hoy
en este inicio agradecer a Nagusilan todo el esfuerzo que está haciendo a lo largo de todos estos últimos años, en especial también ahora que también ellos están apostando por un nuevo modelo de gobernanza, adecuándose a las nuevas necesidades, a los nuevos tiempos que también vivimos en el territorio de Gipuzkoa, y desde luego también Nagusilan, a la hora de organizar este evento, ha sido clave. A mí, si me permitís, también por esa relación tan especial que tengo, quiero agradecer pues en la persona del señor Elosua todo el trabajo que están haciendo y ya de paso le doy la palabra a ellos. Izan dadila oparitxua gaurko jardunaldia eta jaso dezagun idei eta gogoeta asko eta onak etorkizuna eraikitzeko. Eskerrik asko zuei. Imanol Lasa, gobernantzako diputatua, eta jardu aldin honeta, etorri zelaten guztioi egunon. Zergatik eta zertarako jardun aldi hau? Gobernantzako foruan desio bat da, eta adin berriren estrategian garatzeko asmotan zartzen dana. Diputazioako teknikariak eta Nagusilaneko voluntarioak prestatu dugu eskuratu dizugun programa. Denon artean aztartu eta dekalogo bat lortzeko. Por qué y para qué esta jornada con el nombre de Biziaro, participación de los mayores y su contorno? La iniciativa parte del Departamento de Gobernanza y comunicación, siendo el titular del mismo el diputado Imanol Lasa. Dentro de la estrategia de Inberri y el reto de la gobernanza se pretende conocer, con la participación y aportación directa de las personas mayores de las diferentes asociaciones, o sea, vosotros y vosotras, las preocupaciones del momento y del futuro cercano de las personas mayores. El diputado Imanol Lasa nos propuso el tomar parte en una comisión formada por técnicos de la Diputación y Nagusilan con el objetivo de preparar una documentación que reflejara con toda claridad las reivindicaciones que en el momento actual planteaban las personas mayores. Nuestra respuesta fue positiva, previo agradecimiento de haber contado con Nagusilan. Aceptamos convencidos que Nagusilan podría aportar propuestas relacionadas con los problemas que las personas mayores estamos padeciendo. También valoramos positivamente el proyecto de Adinberri, pensando y confiando en que por fin este proyecto daría salida y solución a todas nuestras reivindicaciones, indicando las vías que tendremos que tomar. La comisión ha cumplido su compromiso y lo que presentamos es el resultado a lo que hemos llegado. Seguro que no están reflejadas todas las reivindicaciones y preocupaciones de personas mayores, pero sí las que hemos considerado como muy importantes. Nos hemos centrado en cuatro áreas: pensiones dignas, mayores y participación, asociación y envejecimiento activo y, como cuarto, en gobernanza. El objetivo de esta jornada es enriquecer lo que hemos presentado con vuestras aportaciones, que no dudo que será así. Entre todos tenemos que llegar a consensuar un decálogo. Dicho decálogo tiene que ser nuestro documento que refleje todas nuestras reivindicaciones, cuyo contenido tendremos que defender a capa y espada. La tarea no es sencilla, pero estoy seguro que la jornada será muy positiva. Gracias por vuestra colaboración. Eskerrik asko. Esker Imanol eta Jose Luis zuen hitzengatik. Eta jardunaldi honetan zehar adineko pertsonei eragiten dieten politika publikoen gobernantza ereduari buruz hausnartu eta eztabaidatuko dugu. Horrela adineko pertsonen parte hartzearen erronka herritarrei zuei gerturatuko dugu adineko pertsonen beharrizan eta eskaeren inguruan sentsibilizatuko dugu eta administrazio
publikoari zuzenduriko gomendioen dekalogo bat landuko dugu. Como decía, el objetivo de este evento es acercar la administración pública a la ciudadanía para conseguir un mejor modelo de buena gobernanza. Acercar el reto a las personas mayores, sensibilizar sobre las necesidades de estas personas mayores y de esta manera elaborar un pequeño decálogo. Horretarako solasaldi bat izango dugu. Adintarte ezberdineko lau pertsonek zahartzaroari buruzko beraien ikuspuntua emango digute. Tendremos un pequeño encuentro entre cuatro personas que tienen diferentes edades, así que nos van a dar su punto de vista de ese envejecimiento, cada una desde su generación. Tendremos también al diputado Marque Lolano y nos hablará sobre el proyecto estratégico Adinberri que se enmarca dentro de etorkizuna eraikiz. Gure diputatu nagusiak Marke Lolanok gurekin egongo da eta gobernantzaren erronka Adinberriren estrategiari buruz hitz egingo du. Ondoren gaia pixkat sakontzeko hiru praktika onak izango ditugu. Eta bukatzeko gai honi buruz zuen ikuspuntua jakin nahi dugunez, ba, lantaldeak izango ditugu. Hausnarketak egingo ditugu eta esan dudan bezala dekalogo bat osatu dezagun guztion artean. Como decía, vamos a querer profundizar un poquito más en este tema y por eso vamos a tener tres ejemplos de buenas prácticas. Además, como queremos conocer vuestro punto de vista sobre este tema del envejecimiento, crearemos unos grupos de trabajo en el que vamos a contar cada uno de nosotros cuáles son pues, nuestros retos, nuestras preocupaciones sobre este tema para finalmente poder realizar un decálogo. Augustia esanda, jakin dugu jada zer egingo dugun goiz osoan zehar, bagoazen aurkeztea zeintzuk izango diren lau pertsona horiek. Solasaldian parte hartuko duten lau pertsona horiek. Adin tarte, esan dugun bezala, adin tarte ezberdineko jendea izango da, eta, bueno, oraintxe bertan etorriko dira niregana, bakoitzak zahartzaroaren beraien ikuspuntuak eta erronkak adiraziko dizkigute. Beraz, etorri ona Juan Mabarandiaran, Patxi Leturia, Maidera Zurmendi eta Irene Gantxegi. Ellos son los cuatro que van a participar en este pequeño encuentro y nos van a ir explicando cuáles son sus opiniones sobre este tema. Hasiko gara, eseri, eserlekutan, mesedez, eta aurkezten jungo naiz, Juan Mari Barandiaran, ataundarra da, 79 urte ditu eta erretiroduna izan arren, berak esaten du oso gazte sentitzen dela, ezta? Goiekiren gerentea eta Arcelor Section Espainiako giza baliabide zuzendaria izan zen, eta esan dugun bizela, erretiratua dagoenez, denbora gehiago dauka, eta Caritasen eta helduak adi elkartean lanean jarraitzen du. Bere ondoan, Maider Azurmendi daukagu, Zegaman jaioa da, 42 urte ditu eta 19 urte daramatza Matia Fundazioan lanean. Gaur egun Matia Fundazioaren lankidetzako arduraduna da eta Gipuzkoako Foru Aldundiko etxean bizi proiektuetan parte hartzen du. Berarekin hitz egiterakoan, esan dit, solasaldi honetan, gehien bat erabiliko duzuen hitza anitza izango dela, ez da? Ikusiko dugu zergatik. Gero, Irene Gantxegi daukagu, gazteena, 30 urte ditu, eta oñatiarra da, 2017 urtetik Euskadiko Gazteriaren kontseiluan egiten du lan, bakea eta bizikidetza teknikari bezala. Eta azkenik, hemen zaude, Patxi Leturia, egunon oñatiarra da, eta 56 urte ditu, 10 urte egon zen Matia Fundazioan gizarte zerbitzu teknikari bezala, eta orain, Gipuzkoako Foru Aldundiko indarkeria matxistaren emakume biktima babesteko eta gizarteratzeko zerbitzu burua da. Orduan, hemen lauok zaudete eserita, ni eseriko naiz hor erdian, hiru galderak dituz zuentzat, eta banan-banan jungo zarete erantzuten. Labur-labur izan behar dezue, baina bueno, ikusiko dugu. Orduan, Juanma, nola bizi duzu zure zahartzea? Baina ez bakarrik zu, baizik eta zure ingurukoena ere bai.
familia, lagunak, lankideak. Berki. Lehenik eta behin eskerrik asko, ba, honea tortzeko, mandio zen aukera baitik. Naiz eta nire baiotza emateak kostatu egin zain pixka bat. Nik usten dut, persona bat badagoela bere zarzauraren ikuspegi baikor bat, eskaini dizakela ni baino asko zobe, Miguel Calvillo jauna, gaixo dago, eta bueno, nire orantziak emendik. Bueno, nola bizi dudan nire zahartzearo berri hau? Ba, benetan normaltasunez eta alaitasunez. Normaltasunez eta alaitasunez. Egia esan, garaibateko bete beharrak, enpresara joan, ba hori harremanak jorratu, lana egin izbatean esan da, ba hori aldatu egin da, baina aldatu egin da lekuan eta ordutegian, zeren lanean jarraitzen dut. Lanean jarraitzen dut. Garaibaten, ba, dino dakigun bezala, bataz besteko adina, Gipuzkoan, 33 urtekoa zen. Nola? 33 urtekoa zen, bataz besteko adina. Hori, ba, bueno, dino dakigun bezala, jaiozaren inguruan ematen zen heriotza bitarteko, eta gero, ba, lan baldintzak oso gogoratzen delako. Baina gaur egun, gure ba, adinekoak izatea pauso hau, ba, oso oso baikorra da. Nik alaitasunez eta pozik bizi dut. Noski, zerregin desberdina ditut. Besteak beste, biloba, lau biloba ditugu, eta gure momentu honetan bikotearen altxorra, lau biloba horiek dire. Eta horiekin, ba, bueno, harremanak eduki, enkarguak egin, da. Baina horretaz gain, ba, bueno, beste labur-labur esan da, ba, Karitasen esku hartze badaukat, Beasengo Karitasen harrera egiten dut, behartzuekin topo egiten dut, eta nire laguntza eskaintzen diet, Barazako proiektu bat jorratzen ari naiz etorkinekin, Lazkauko Monjan Barazan, eta gero hirugarrenik ba, adinekoen helduak adi elkartean, ba, nire ekarpenak egiten saiatzen naiz. Labur-labur esan da, baina nik esango nuke normaltasunez eta alaitasunez bizi dutela aro berri hau. Oso ondo, Maider, zuru nola bizi duzu? Bueno, ba, nola bizi duten nik. Aipatu do, dezu bezala olatz, 42 urte ditut eta 19 dauzkit Matia Fundazioan. Honek ze suposatzen du, ba, bai, adineko eta menpekotasun egoeran dauden pertsonen gertu nagoela, eta baita ere, zartzaroan inguruan hausnartzen duen lantalde batean, ba buru belarri, adinez aratago daon mundu bat eraikitzeko bide horretan, jende oso interesgarriarekin harremanetan. Horrek berak nik uste nire zartzaroarekiko ikuspuntua baldintzatzen duela. Lankideekin pixka bat harreman, nire lankideak nolari dian zartzen, ez? Nik uste dut lan asko egin dutenak eta urte asko lanean damazkitenak niretzat esperientzia eta ezagutza pilaketaren adibide diala. Eta eraberean berritasunak edo inkorporazio berriak eta ja denboratxu bat damakigunen arteko elkarlana eta elkarrekin sortzearen eredu, orduan altxe hor bezala. Neure zahartzaroa, astebukera honetan pixka bat, nire adintaldeko jenderari galdera hau bota diot, eta bai ikusten detena kezka bezala. Bitarteko momentu batean nago, ez? Alde batetik nire guraso eta adin horretako jendeetatik jasotzen, eta ja beharrak baita ere laguntzeko edo babesa emateko beharra ikusten, eta galdera, kezka eta galdera asko sumatzen ditu nire inguruan. Gai izango tegea, geroz eta sare motzagoa gea, gure ingurukoen beharrei erantzuteko gai izango tegea, pixka bat, galdera hauetan oinarrituta. Eta baita ere, neure zahartzaroari begira, ba, apostu bezala, bizi ohitura osasuntxoak izaten, nire semeek, ba, beraien aitona monekin eta harreman sendo eta autentikoak izan ditzaten ba, horretan alegintzen, nire etorkizuneko ba, parte hartzen jarraitzeko gogori, autonomi izaten jarraitzeko gogori, nun eta nola zaindua izan nahi duten nire ingurukoei behintzat aipatzen bide horretan. Eta hausnarketa txiki bat egin dut aniztasunan inguruan familian. Momentu honetan inaon familian. Nola ze oso, lau pertsona ditut oso gertu, 65 urtetik gorako, ba, esango denuke
etapa luze horretan, eta lau oso desberdin. Lauak Zegaman, 1500 biztaleko herri txiki batean, eta guztiak bizitza oso anitzak, baina puntu batean elkarrekin topo egiten dute. Herria sortzen eta komunitatea sortzen. Nire ama oso aktiba, voluntaria bezala parte hartzen, gaztetan egin ez dituen zenbait program, proiektu martxan jartzeko gogoz, indartxu, positibo, parte hartzaile. Nire aita, funtzionalki zenbait arazotxorekin, baino horretarako bire bizioiturak mantentzeko behar duen laguntza hori borondatez eta eskerrez erantzunez, eta baita bere inkurukoen bait pendiente esango genuke. Nire amagina arreba, jadinez, aratago, bere senarraren zaintzan buru belarri sartuta. Eta bere osasuna eta bere buruarekiko zaintza nola moldatu, zenbait erabaki hartzen, erabaki zail hartzen. Baina oso adoretsu eta baita ere oso maitasunean oinarrituta eta ekarpenean oinarrituta. Eta azkenik, nire aitagin arreba, dementzia garatu bat duen pertsona, bere ingurukoen apostuarekin, bere bizioitura eta bere bizitza egiten jarraitzeko, jarraitzen duen senarra, aita, aitona, eta era berean adibide eta eredu. Zebera bai da, adibidez nire sementzat, mailan egoki, egoteko, bete behar dien baldintzen eredu, ordenaren eredu, bera bai da Zegaman, Zegamako Bilbainoa, bera bai da nire seme eta bere bilobek gazteleraz egoki hizketa egiteko eredu eta adibide. Esan nahi detena da, dementzia garatu bat izanagatik duintasun eta eredu izaten jarraitzen duela, eta pixka bat hausnarketa hau bai nahi nuen onera ekarri. Osondo mai. Bueno, gaztearekin, hitz egingo dut orain, Irene, zuretzat ze nola ikusten duzu zure zahartzea eta bueno, zahartze prozesu hori, ez, eta ingurukoena. Bai. Bueno, lehen da bizi egunon guztioi eta mi esker gonbidapenagatik. Ba, ni Euskadiko Gaztearen Kontseiluko langile bezala, ba, egunerokoan jende gazteekin egiten dut lan eta jende gaztearekin nago inguratuta. Eta guretako gaztea 18 eta 30 urte bitarteko jendea izango litzak, ez da? Baina nik uste eta adinaren kontua eta gazte izatearen kontua ere kulturaren arabera eta ohituren arabera ere aldatzen doan zerbait dela. Gu adibidez aurrek urtean izan genuen aukera Saharako errefuxiatuen kanpamendutara formakuntza bat ematera joateko, eta bertan gazteak adibidez 45 urte arte luzatzen dira. Orduan, uste eta adinaren kontua, gazte heldu zahar izatearen kontua ere, azkenan konstruktoa dela, eta nik esango nuke etengabeko mugimenduan dagoen zerbait dela, ezta? Eta guretzako gazte bezala, egia da batzutan zaila dela zahartze prozesu hori imaginatzea, ezta? Egunerokoan ez dezulako agian hortan hainbeste pentsatzen, eta esango nuke batzuetan gazteri falta zaigula ba hori, zahartze prozesura imaginatzen hasteko tresnak. Eta baliteke horrelako espazioen bidez eta esperientzia pertsonal eta konkretuak elkarbanatuz, ba irudikapen hortan aurrera egitea, ezta? Baina nik hori izango nuke, batzutan tresnak falta zaizkigula, ba guk egunerokoan gazte bezala agian ez dugulako zahartze prozesua zainbeste hausnartzen. Horrekin hasiko nintzake. Ondo. Eta Patxizu, zer? Bueno, ba, nire adinekin gertatzen dena da, ba, familiko nagusia galtzen goazela, nik aurten galdu dut ama, nagusien artean azkena, dana oso ondo joan da, eta bueno, ba, prozeso horretan ikasi egiten dugu norberan prozesoak ere hausnartzen eta aurre ikusten nolabait. Eta bestetik, ba, bueno, ba, seme alabak ba, gazte eta helduak bihurtzen dira, eta orduan harremanak ere ba, aldatu egiten dira, eta horrek ere ba, behartzen zaitu ba, bueno, ba, zure pentsamoldeak eta zure nortasuna agian ez, baina zure jokaerak eta zure harremanak ba, bestera batera kudeatzen, ez, edo kudeatzera. Nik uste dut, nire adinean hori izango litzatekeela ba, gehien definitzen duna aldaketa, ez?
Bestetik, ba, bueno, gero eta jende gehiago ikusten duzu erretiroari begira, bizigaren gizarte akomodatu honetan daukagun eskubide oso on bat, baina beste aldetik oso arriskutsua, nire ustez. Eta, bueno, gero hitz egingo dugu, ba, politika publikoak eta aipatzen dugunean, ba, hitz egingo dugu hortaz, baina nik uste alde batetik, norberan bizimodurako begiratuta, ba, gogoz begiratzen duzu erretiroari, baina bestetik, ba, ikusten duzu gizartean gaur egun dagoen moduko erretiroaren eredua kriston galera dela eta despilfarro izugarria dela. Orduan, ba, hor nik uste dausnarketa potente bat egin behar dela, eta bueno, hortako alako proiektuak ondo etorriko dira. Oso ondo. Horain gustatuko litzaidake, azaltzean nola ikusten duzuen gizartearen zahartze prozesu hori. Juanma. Nire ikuspegitik guztiz baiko hori ikusten dut. Egi esan, gure biziza, jorratzen o garatzen ari garenean, ba, laguntzak, baliabideak, ikuspegiak behar izaten dugu, ez da. Gipuzkoaren kasuan, nik usten dut, daukegula altxor bat, altxor bikaina guztiz, eta da, hirugarrengo sektorea. Hirugarrengo sektorea, gero dakigun bezala, ba, osatzen dute helburu ekonomikorik bete ez duten elkarteak, ez da? Ba, bataz beste 4.000 eta piko elkartea de Gipuzkoan. Gure Foru Aldundiak, nik usten dut, oso bizkorrak zaretela, uste oso esaten da batzuetan, listos, baina zerbait gehiago behar dela, ez da, pilos, pilos, ebai, pixka bat. Eta oso ondo ari zareten ere ustez, hori, sektore hori aintzat hartzen eta lanean jartzen. Gu baditugu Euskal Herrian, ba, ba, esperientzia oso polita, Jose Maria, Arimendia Retan, eskultik eta beste bide eskutatik, eta uste dut ondo ari zaretela, ba, daukezuen altxorrori ustaldu ez dadin, erroia jo ez dezan, martxan jartzen. Nik guztiz baikorri guztien dut, egia esan, ez da, hori ez da nahikoa, gero, ba, politika behar dira, erabaikak hartu behar dira, eta baikorri guztien dut, baina pensatzen dut, izetatio, teoretio, paperetatio, ekintzetara pasatzen pixka bat kostatzen ari zaigula. Bazuetan, gure joera da borroka egin behar dugu, ez nik uste borroka aroak pasatu direla, lana egin behar dugu elkarrekin, eta itxaropentsu sentitzen dut, ikusten dut, gai hau zeren, bueno, bide honetan guaztela derizkio. Maider, nola ikusten duzuzuk? Nola ikusten duten? Nik sumatzen dutena, usaintzen dutena, inguruan, oraindik bada estereotipoz betetako zahartzaro bat. Jubilatu guztia zaku berean, beraien eskubide eta keixan oinarrituta. Oraindik niretzat lotzen da zahartzaroak gaixotasunarekin, bakardadez desiatuarekin, pixka bat, katastrofista dan, usain bat badago eta guztiz frogatuta dago horrela ez dala. Geroz eta anitzagoa eta zabalagoa dan bizitzako beste etapa bat dala. Nun, benetan, esango genuke ohitura osasuntsuak, aktiboak, martxan, parte hartzaileak, benetan alkarrekin eraikitzeko gogoa duen talde bat dala, zahartzaroa horretatik doa, baina nik uste dut oraindik gizartean eraldaketa hori emateko aukera bezala hartuko dugu, baina behar bat badagoela. Irene, etazuk? Ba, nik ere esango nuke aurre iritzi horiek ere badaudela gazteondako eta ikuspuntu katastrofista hori ere bai, baina gero ikusten duzu esperientzia konkretutatik abiatuz, ba oso anitza dela, ez da? Eta zahartzara gaur egun ere askoz aktiboagoa dela eta parte hartzaileagoak. Beraz, nik esango nuke, ba hori, esperientzia konkretuak ezagutzeak ere asko laguntzen dula estereotipo horiek hausteko. Eta uste duguna baino anitzagoa dela azkenean. Patxi?
Nik uste dut gizartearen zartzaroa benetako arazo bat dala. Osea, gauza bada gero eta urte gehiago bizi izatea, eta hori oso ondo dago, eta nagusi asko edotia, hori gizartearen egzitoa da, ez? Baina gizartearen zartzaroa, zartze prozesoa dator gazteekin eta ez degulako inbertsioko politika sakonak egiten. Eta orduan, nik uste dut, horra begiratu behar degula eta hor inbertitu behar degula. Ba, gazteek lehenago bizi behar dira bakarrik, lehenago euki behar dute nahi duten seme alabak, hortako lagundu behar diagu, eta gure adinetatik eta nagusien ikuspuntuetatik ere hoiekin egin behar dugu lan. Askotan bakarri begiratzen dugu gure eskubideak defenditzeko, gure eskakizunak egiten ditugu. Eta askotan haratago begiratu ezkero erronka gaztiekin jarri behar dugu eta gaztiekin egin behar dugu lan. Eta askotan politikak ez dira izan behar, edo gure aleginak ez dira izan behar bakarrik guretako, baizik eta guztiontzako. Eta askotan nik hitz egiten dut, aitzen dudanean, hiriak, Donosti lagunkoia, zaharrekin, bueno, zaharrekin eta guztiekin. Ordan, nik uste dut gu gehiago begiratu behar dugu gaztien gana, eta askotan gure eskubideak defendatzeko ez dugu bakarrik eskatu behar guria baizik eta danona, ero beste begirada batekin, ez? Bueno, zuk ere azaldu ez uleno gazteena, ez, pixka bat, ba, gauza bera, ez? Ba, gazteentzako zerbait erramentak behar direla, ez? Hori da, nik uste hartu eman hori ezinbestekoa dela, ez da ikusteko, bueno, ba, jende edatuak ere ikusteko zeintzu dian geure kezka eta interesak, baina geuk ere haien esperientziatik abiatuz gauza asko ikasi ditzakegula. Eztan ikuste dut elkarrizketa hori oso aberasgarri izan daitekela eta batzutan agian falta direla espazioak uste dugulako ba, gure realitateako zurrun daudela edo esgarrela ulertuko eta gero ikusten duzu zelako aberasgarri izan daiteken horrelako espazioak sortzea. Nik adibide bat etortzen zaitu orain burura geuk ejekan lanarlo desberdinak ditugu, enplegu eta etxe bizitza, hezkuntza, berdintasuna, neu naiz bake eta bizikidetza teknikaria. Eta bertan, bakeari lotutako eta giza eskubide lotutako gaiak jorratzen ditugu gazteekin, eta azken urteotan zentratu gara ba, Euskadi jasandako indarkeria politikoak sortutako ondorioak. Ez da, gulertzen iraganean zegertatu dan, geure egunerokoa ere hobetu gulertzeko, eta indarkeriarekiko ikuspuntu kritiko hori garatzeko. Ez da, eta horra dibidez ezinbestekoa da, belaunaldien arteko elkarrizketa hori. Azkenean badaudelako ba, iraganari buruz informazio asko dago gu gazteok ez duguna, eta hori elkarrizketa horien bidez betekoan zerbait da, ez da? Orduan ikuste dut isiltasun horiek edo bueno, absentzia horiei aurre egiteko ezinbestekoa dela belaunaldien arteko hartu eman hori. Oso baliagarria dela guretzako. Azkeneko galdera, zuentzat zeintzuk dira zahartzearen erronkak eta zeintzuk dira gizartearen zahartze prozesuaren erronkak ere? Bueno, erronka badira, baditugu. Baila da, ez da? Lehenik eta behin nik esango nuke proiektu bat, asmo bat, helburu batzuen azetu gabiltza. Eta helburu eta proiektu horiek adinekoen hobekuntza proiektu hori lortu alizateko, ezinbestekoa dugu transversalidadea. Hau da, gazteekin elkarlana, generazio berriekin esku hartzea. Proiektu hau ez da izan behar adinekoena, euro eta behar izan behar da, gizartearena. Berizekin ezako zuekin elkarlana, ez du bezalako neska guapakin izan nahi no. Baina, bueno, bigarrengo ronkanik izango nuke, degula, ba, nolabait adinekoek hiru multzotan, kokatzen gara, jubilatzen gara, adinekoak izatea etortzen gara, eta ba hori aisialdia eta kirolaren inguruan. Gehiengo bat, adinekoen gehiengo zabal bat, ba hori kirola eta aisialdiaren inguruan kokatzen da, hor, bal, ondo dago, zilegi da noski, bere bizautia lana egin dute, bale. Baina badago, beste multzo bat bai eta ere, nik esango nuke ba, kultura eta jakinduria eta lantzen pixka bat hor zentratzen, ikasi, bidaiatu, eta bat.
Baina badago bai eta ere beste multzo bat, non eta persona batzuk, ez dira asko, baina badira, ba, gizarte hobeagozteko saiakera egiten alegintzen direna. Ezta? Nik uste dut hor, bueno, desajuste bat esango duke edo desoreka bat ematen da. Hori aldatzen saiatu beharko ginek. Noski, askatasuna, hor dago, baina ala nola, ba, nik esango noke formazioa jorratuz, formakuntza. Eh? Adin berri hau, da, adinekoa gizatea benetan osasuntxu eta baikor jorratu alizateko, ezinbestekoa da formakuntza. Eh? Eta badaude esperientziak, ala nola, goi herrin bertan, ba, adinekoa izatea baino lehenago, lanean ari dan enpresarekin itzegin, sindikatuarekin itzegin, eta nolabait prestatu, aro berri batean, ba, baikor murgiltzeko. Hori nezako ezinbestekoa da. Eta gero, bai eta ere, noski areta gehiago, jubilatuta gero, ba, formazio jarraitua. Egi esan, Eusko Jaurlaritzak hori den aurre ikusta dauka, beren proiektu orokorretan, eta bereziki, ba, 2013 urtean aprobatu zuen dekreto lege bat formazioa jorratzeko, hor dago. Falta zaigu pixka bat, eraginkorrak izatea, hori bultzatzea, hori eskatzea, ni borrokatzea, borrokaitza uste dira gaindituta eduki behar degula, ez baino, hor esku hartze gehiago, ikusten denik. Hori da nezako bigarrengo erronka, eta hirugarrengoa, ba, bueno, ba hori, gobernabilidad, gobernantza, kriterio politoien inguruan, ba, benetan adineko esku hartze zabalago bat behar dugu, gure politika egintza. Gure etorkizuna guk erabaki behar dugu. Noski, ba, hori, apaltasunez, jakinduriz, baina guk erabaki behar dugu. Hor, urratsak ematen ari gira, baina pixka bat motel esango negenik. Ez ari guztatzen kritika merkea egitea, baina egia esan bai. Niko poliki guaz. Gure diputatu gorenak, uste otsailean zela esaten zuen, ba, desberdintasuna, ba, deno desberdina gara, diferentea gara, bai, ala da. Baina, gero, erantzuna ez dela desigualdaz, Markeli erabiltzen duen, ez da? Desigualdaz nola injustiziarekin lotutako zari bada. Hori, ba hori, hor jator jokatu behar dugu, eta desberdintasuna onartu, baino erantzun baikorragoak eman. Uste hor, elkarlan egiteko topo izango degula. Sondo, Maider. Ba, Juanma, ez nahi zerrepikatuko, ze erronka horiek baita ere aipatu nahi nituen, erasteagatik, benetan erronka nagusia adinez haratago da on, gizartea eratzean, alkarrekin eratzean dago, noski, adin talde desberdinen artean. Eta nik zuk aipatutako hiru hoiei, ba, zaintzen gizartea nola elkarrekin sortu. Hori aipatuko nuke erronka, laugarren erronka nagusi bat bezala. Horretarako norbere zaintza, gure familien zaintza, baita zaintza formalean dauden profesionalen zaintza eta arlo publiko, pribatu eta lehen aipatu duzun hirugarren sektore edo arlo komunitario guztien elkarlana elkarlanetik ateako dan gizarte zaintza oinarri izango duen gizarte hori, ez? Ba, pixka bat. Eta horretarako oso garrantzizko aipatzen zen duten erronka bezala, belaunaldi desberdinen arteko harremana sustatuko dituen espazioak eta aukerak izatea eta sortaraztea. Mi esker, Irene? Bai, ni pixkat errepikatuko naiz orain Maiderrek aipatu den azken ideia hortan, ez da, baina egia duk ere Euskadiko Gazteriaren Kontseilutik egiten dugun eskaera edo bai, proposamena dela hori, espazio parte hartzaileak sortzea, azken finean gai guztiekin gainera ez bakarrikan bakea eta giza eskubidei lotutakoekin, enplegua, etxe bizitza, hezkuntza, berdintasuna, parte hartzea, azken finean edadetua izate horrek esperientzia ematen dulako eta esperientzia hori paregabea dalako eta nik uste dudalako elkarrekin asko ikasi dezakeguna, ez da? Ikasi dezakegula. Oso garrantzitsua dela baita guretako geure ahotsa entzuna izatea, baina geuk ere asko ikasi dezakegulako. Orduan askotan espazio horizontal hauetatik ba, asko atera daitekelako. Geuk hortan sinesten dugu. Eta bukatzeko, Patxi? Nik uste dut alde batetik ezagutza inguruan eta eskarmentuan inguruan lan asko daula egiteko.
bai nagusien prestakuntza inguruan, baina baita ere profesionalen inguruan. Hemen ez daude Euskadin ez daude geriatrak adibidez, eta niretako hori, ez dakit, nik ezin joat ulertu hori, edo gerontologiako programak, ez badegu prestatzen adituak edo langileak edo espezialistak halako gaietan, ba, zaila izango da, gero politikak beste bide batera eramatea. Politika publiko berritzaileak egiteko prestakuntza beharrezkoa da, eta gaur egun nik hor defizit izugarri bat ikusten dut. Badakita adin berri estrategia inguruan aurre ikusita dagoela, baina askotan iruditzen gabiltzala erantzun reaktiboak emuten eta atzekaldetik. Gaur egun ondiok ari gara hitz egiten, orain dela 20 urte, Maizer eta Bison artean edo Juan Makin batera ero, hitz egiten ari ginen gaietaz. Eta gaur egun beste gauza batzuei buruz hitz egin behar dugu. Zeintzuk diren, ba, hori aztertu beharko genuke, ba, zuekin, adituen artean, kanpoan begiratu beharko genuke zer egiten ari dan, baina galderak ez dira orain dela 30 urtekoak. Eta ondiok ari gara erantzuten orain dela 30 urteko galderak. Gero beste erronka niretako oso garrantzioa da, gizarte eta nagusiekin ere, ba, gizarte arduratsu bat sortzea. Bizi gara edo ondiok ari gara sortzen eskubideei begira gauden gizarte bat, eta bakarrik eskubideekin ez goia sinora. Orduan, behar beharrezkoa da, ikustia, ze eskubide, oso ondo dago, dudarik ez, baina ze ardurak ere. Eta nola konprometitu gaitezken, maila, bakoitza bere mailan. Ondo gaudenak, ba, guk dazkagun baliabidekin edo aukerakin, baina nagusi oso nagusiak direnekin, gauza bera, edo gaixorik daudenekin, ba, gauza bera. Ze askotan, beraiek ere, beraien dignidadea daukate, duintasuna, beraien ardura daukate, beraiek balore haundia ari dira sortzen gizarte honetan, ba, zainketa ekonomian adibidez, eta hori dana balorean jarri behar dugu. Eta askotan ez zaigu gustatzen gehiegi horta begiratzea. Ez bazaigu zuzenian tokatzen, nahiago dugu alde batera ustea eta bakarrik guriari buruz hitz egitea. Nik uste dut hor galderak aldatzen ari diala, galdera horiek ondo definitu behar dugu, erantzunak egokiak izan daitezen. Mi esker. Bueno, jarraitu genezake, baina denborarik ez daukagu, beraz mi esker zuen azalpenengatik, oso interesgarria izan da. Mi esker. Gozo da. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo solasaldi honetan gu bezala gozatu izana espero dugu. Eta orain, etorkizuna eraikizi buruz hitz egingo dugu. Badakizu zer den etorkizuna eraikiz? Ba, esplikatuko dizuet. Lurraldearen etorkizuna irekia eta lankidetzazkoa izango den gobernantza berri baten oinarriaren gainean zehazteko sortu da. Horrela, 2025 urterako guztion artean Gipuzkoa eraikitzeko aukera izango dugu. Gipuzkoa lurralde lehiakor eta solidarioa izan dadin. Etorkizuna eraikitzen helburua da, Gipuzkoako etorkizun erronkak identifikatzera eta hoietara bidean ekimen eta proiektu zehatzak proposatzea bere etorkizunerako funtsezkoak izango diren gaietan. Etorkizuna eraikitzen proiektu estrategiko bat Adinberri da. Eta Adinberri ezagutzeko gurekin gure diputatu nagusiak Markel Olano, ba, ona etorriko da. Esplikatuko digu zer den Adinberri. Hemendik, Markel. Sartu hemendik, eskailerak daude. Eta, ba, zurea da hitza, arreta zentzungo zaitugu. Hala da, mi esker. Asko. Egun guztioi. Bueno, lehenik eta bain esan netzako zure guztiokin egotea plazerra dela benetan.
Eta nire partetik behintzat, ja gainera aurkezleak aipatu ditu ideia nagusiak, etorkizun eraikiz eta adin berrien inguruan, eta gero maien guruan bertan ere zeuden planteamentuak niretzako izan dira benetan oso aberasgarriak azkeneko parte honetan, ez? Nik esango nuke, Patxik aipatzen zuen maien guruan galderak direla importantea, ez? Galdera berria dauzkagula eta galderei erantzuteko benetan esfortzu handi bat egin behar dagoela. Alegia gaurkotasun esfortzu bat egin behar dela, ez? Beti ezin garela planteamentu berdinei jereueltan ibiltzen ibili, ze gizartea aldatzen ari da. Eta orduan guk martxan jarri genuen etorkizun eraikiz, neurri handi batean pentsatzen genuelako gura gizarte honetan kezka handia daudela eta erronka izugarria daudela. Eta bat, guretzako importantenetako bat justu hori da, ez? Gizartearen demografiaren evoluzioa. Nola jende ari zaigun, pixkanaka adinez nagusitzen, eta horrek ze inpaktu dauken gure gizartean. Bueno, orduan, lehenik eta behin hasteko, nik eskerak emanen izkioken nagusi lani. Egiten ari den lanagatik, 20 urte ondoren, 20 urte baino gehiago pasa ondoren, oraindik ere lanean jarraitzea gure gizarte honetan, eretzako adin berrin rekonozimentua merezi du, eta horrekin hasi nahi nuke, ba, nire hitzaldi motz hau. Nik esango nuke adineko personak lanetik, lane relegatutik, ordinariotik jubilatzen zaretela eta jubilatzen gerala, baina ez bizitzatik. Eta ideia hori niretzako funtsezkoa da, ez? Bizitzan ez dagoela bizitzaren jubilaziorik. Eta benetan modu aktiboan jardueran jarraitzeko, aktibo jarraitzeko aukera oso handia dauzkagula eta baita ere gure aukera daukagula hortarako. Nik orain dela denbora bat irakurri nuen artikulu bat eta esaten zuen, erdaraz aipatzen zuen, ez? La distinción entre el concepto de envejecimiento y el de longevidad. Y el hecho de que tenemos una sociedad cada vez más longeva. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi duena da, faktore diferentengatik, besteak beste, bizitza esperantzaren azkundearekatik, eta beste hainbat arlogatik, daukagula geroz eta gazteago mantentzeko aukera gehiago urteetan zehar. Se hablaba en el artículo de que lo que hoy en día pueden ser 75, 80 años, hace 60, 70 años, en los años 50, eran 65 años. Es decir, que duramos, nos mantenemos jóvenes durante más tiempo con una diferencia de unos 10, 15 años con respecto a los años 50. Eso significa que tenemos la posibilidad de mantenernos más activos durante mucho más tiempo. Aukera hori zabaltzeak, nik uste sortu dizkigula oportunitate asko eta galdera berri batzuk, eta galdera hori erantzuteko. Eta nik uste gaurko foroak horretarako aukera ematen digula. Eta horrekin batera, daukaguna da beste elementua guretzako funtsezkoa dana, lurraldean. Eta da, iraultza demografikoa. Batzuk ematen esaten diote bomba demografiko bat, ez? Baina nik esango nuke iraultza handi badala. Guk Gipuzkoan, zehazki Gipuzkoan, 2021an edukiko ditugu. Populazioaren ia erdia, 45 urtetik gora. Ni barne. Hemengo jende askok bai, baina gizarte osoan, jendearen erdiak dagoeneko ia izango da 45 urtetik gorakoa. Eta mundu mailan, referentzi nagusia, ja pixkat adineko personak azaltzeko edo estudiatzeko izango litzateke muga hori, 45 urtetik gorakoak. Guk beraz Gipuzkoan daukagu egoera oso berezi bat arlo horretan. Esango nuke, Europako gizarte helduenetako bat garela. Eta hemendik aurrera horrela izango garela baita ere. Eta horrek eramaten gaitu baita ere, ez, alde batetik daukagu bizi kalitate hobe bat, daukagu adineko fase bat gazteago gaudenak, eta gero baita ere daukagu iraultza demografiko bat. Horrek esan nahi duena da, daukagula erronka oso importante bat, eta egoera oso berezi bat Gipuzkoan. Eta horri aurre egiteko justu jarri genuen martxan adin berri estrategia. Uste dugulako, zeki moztu itxen da pixkat, ez? Ez da mozten, konten zuten da. Usten dugulako hori, ez? Gu daukagun erronka horri,
hori ezin dugula arrisku bezala edo modu negatiboan enfokatu, baizik eman bar zaiola irakurketa estrategiko bat etorkizunari begira positiboa. Orduan adin berri jarri genuen martxan justu horretarako. Gero gainera ikusten dugu guk pixkat zuen kolektiboarekin, adineko personen kolektiboarekin eduki ditugun harremanetan, normalean guk gainera gure eskuduntza izango litzateke gizarte politiketakoa, eta gizarte politiken inguruan sakontzea baino gehiago, zuen kolektiboak eskatzen duela parte hartzea debateetan. Es decir, la perspectiva de las personas mayores en el territorio de Gipuzkoa, en los diferentes contactos múltiples que hemos tenido con vuestro colectivo, no es tanto dedicarse o incidir en aspectos que tienen que ver con la competencia propia de la Diputación, que es el del cuidado de las personas mayores, sino que tiene que ver más con la participación del colectivo de las personas mayores en diferentes ámbitos y debates de la sociedad. Y yo creo que hoy mismo este Congreso tiene que ver con esa perspectiva y es la que nosotros de un modo machacón hemos recibido, el input de que vuestro colectivo al final quiere participar en igualdad de condiciones con el resto de colectivos en los debates que tenemos. Luego, la estrategia de Inberri tiene que ser forzosamente una estrategia dirigida a ayudar a las personas mayores a participar, a tener un envejecimiento activo, saludable y lo que se denomina en la estrategia de Inberri un envejecimiento de valor. Es decir, al final es un colectivo que tiene un valor social muy importante y lograr que ese valor realmente tenga recorrido a lo largo de los próximos años en el territorio y hacer una estrategia estructurada para llevarlo adelante en Gipuzkoa. Beraz, estrategia integral bada, aurkezleak aipatzen zuen baita ere, etorkizunari ez nola enfokatzen dugun, etorkizunari ezek dauzke bi hanka nagusi. Lehenengoa da, gizartea dauzkan erronka eta debate guztiei aurre egitea, eta hori egitea gainera modu kolaboratiboan gizartearekin, alegia elkarlanean, hori izango litzateke lehenengo hanka, eta bigarren hanka da, esperimentazio aktiboak jartzea martxan. Alegia, esperientzia pilotoak martxan jartzea hori aurrera ateratzeko. Ba, etorkizunarik izek adin berrira egiten duen irakurketa da, guk oraldundu bezala badaukagura eskuduntza denok aipatzen nuen adineko personen zaintzan, beraz, adin berrik martxan jarriko du egoitza bat Pasaian, baina aldi berean, egoitza horrek eukiko du berrikuntza enfoke bat, aldi berean guk uste dugu importantea dela, Gipuzkoako enpresek eta zentru teknologikoek euren ekarpena egitea. Eta beraz, adinberrik eukiko du baita ere polo teknologiko bat. Uste dugulako, teknologia berriek, zerbitzu berriek, produktu berriek, inzidentzia hondi eukiko dutela personen zaintzan etorkizunean. Eta horrek sortuko duela baita ere ekonomia berri bat. Gu nahi dugun azkenean da adinberrin sartzea gizarte osoa. Estrategia horretan egotea gizarte osoa. Ez egotea gizarte bat konpartimentatua. Baizik, denek edukitzea zer egina estrategia horretan. Uste dugulako, azkenean, denen arteko kolaborazioak eta kooperazioak asko indartuko duela egiteko daukagun guztia. Beraz, adin berrik egiko ditu hiru olau elementu niretzako funtsezkoa direnak. Alde batetik egoitza. Egoitza horrek adineko personak egiko ditu bere baitan eta atentzio berritzaile bat eskainiko die. Bestalde eukiko dugu baita ere polo teknologiko bat, espazio bat, duen egongo diren zentru teknologikoak eta enpresak, egongo da fundazio bat estrategia hori aurrera ateratzeko, eta gero baita ere Foru Aldundiak eukiko ditu bere diru laguntzak horri eskenia. Y lo que nosotros pretendemos es que en el ámbito del envejecimiento saludable, el envejecimiento activo, el envejecimiento de valor, en Gipuzkoa se estructure todo un ecosistema con diferentes agentes, personas relacionadas o voluntarios relacionados con el tercer sector, asociaciones, empresas, centros tecnológicos, instituciones públicas, para que todo ese ecosistema afronte una estrategia integral de apoyo a un envejecimiento de valor en Gipuzkoa. Orain hasi gera ja dagoeneko esperientzi batzuk aurrera ateratzen. Guk uste dugu adibidez, Foru Aldundiari begira, guk 7 urtean gure funtzionarioen erdiak erretiratuko ditugu. Beraz, izango da izugarrizko errelebo generazionala gure
Foru Aldundian. Eta hasi gara ja programa batzuk egiten, mentorin izenekoak, ba, erretiratzen dihoazten persona horiek euren esperientzia gazteagoei transmititzeko. Ba, guk uste dugu hori, funtsezkoa izango litzatekeela edatzea eta egiten da, enpresa eta elkarte askotan baita ere, edo gehienetan gure lurraldean. Guk uste dugu, bolondrez edo voluntario lan hori egitea, eta sustatzea eta estrukturatzea importantea dela Gipuzkoan, eta horretarako esperientzi pilotoak aktibatzea importantea da. Eta uste dugu baita ere, adineko personak, Gipuzkoako erronka nagusietan, hausnarketan bertan parte hartzeko aukera izatea ere importantea dela. Horregatik, Gipuzkoa daukan eta etorkizun ere ikizatea daukan zintankean parte hartzeko bidea eskaini bazaia baita ere persona nagusiei eta euren ordezkariei. Nik bukatzeko aipatuko nuke, baita ere guzti horri indarra emateko eta bultzara importante bat emateko, martxan jarri dugula hilabete hontan bertan, hilaren 22 eta 23 artean adinberri kongresu bat, eta kongresu horretan nahi dugula alde batetik adinberri dauzkan ekimenak aurkeztu gizartearen aurrean, eta baita ere nazioarte mailan dauden ekarpenak, esperientzi berritzaileak, hor dauden urratxe importanteak nahi ditugu inkorporatu. Luego, para mí es importante subrayar que dentro de la estrategia de Inberri, el congreso que se va a celebrar este mes, va a ser también un impulso muy importante para la estrategia. Y hoy venía con la misión de invitaros a todos y a todas a que participéis en ese congreso. Porque pensamos que vuestra voz, vuestra implicación, vuestra participación es fundamental para el desarrollo de ese congreso. Congreso honekin, guk eman nahi diogu bultzakara, baina adinberri ja dagoeneko fundazioa martxan jartzearekin, bere arduraduna hautatua eta lanean dagoelarik, guk uste dugu ja abian dagoela. Adinberrik behar duena da elkarlan asko, parte hartze asko, hor jartzen diren esperientzi piloto guztietan jendeak parte hartzea eta bere ekarpenak egitea, eta azkenean bisualizatzea Gipuzkoan nahi duguna. Zer da Gipuzkoan nahi duguna? Ba, lehenago Juanmak aipatzen zuen, ez? Guk nahi dugu Gipuzkoa izatea Europa eta mundu mailan desberdinkeria gutxien duen lurraldea. Él hablaba en euskera, ¿no? La diferencia entre desigualdad, ¿no? En sentido positivo y en sentido negativo. La palabra desigualdad es neutra, ¿no? Pero el euskera tiene la posibilidad de diferenciar lo negativo y lo positivo. Desberdintasuna sería diferencia o desigualdad en sentido neutro, y desberdinkeria sería desigualdad en sentido negativo. Y es cierto que en todo el mundo las desigualdades sociales, las desigualdades de género, las desigualdades lingüísticas, son el debate, no diría un debate, el debate que tenemos sobre la mesa. Y el hecho de que en Gipuzkoa tengamos una sociedad estructurada, cohesionada, que dé posibilidades para afrontar los retos de un modo conjunto, sin generar cada vez más desigualdades, tenemos un modelo económico, un modelo de empresa, que genera cohesión social, no genera cada vez más desigualdades. Tenemos también un tercer sector en diferentes cuestiones, como por ejemplo en el ámbito de las políticas sociales, o una red de asociaciones muy potente que hace que sea posible que pongamos en marcha dinámicas de trabajo en conjunto para afrontar los retos que tenemos en el territorio. Hori da ba, guretzako behintzat gu daukagun erronka nagusia. Martxan jartzen ditugun elementu guzti horiek, struktura guzti horiek, iniziatiba guzti horiek, elkarrekin egitea. Orduan, gure obligazioa da, zuek guztiok, adineko personak eta euren ordezkariek, parte hartzea, ez bakarrik adineko kontuetan, adineko personen kontuetan, baizik gizarte osoak dituen erronka nagusietan parte hartzeko bidea ukitzea. Eta hori da, nire gaurko konpromisoa. Zuei eskaintzea eta hitza ematea, hemendik aurrera elkarrekin lan egingo dugula, guk zabaltzen ditugun erronka guzti horietan. Besterik gabe, eskerrik asko. Mila esker, Markel. Bueno, guztiok dakigun bezala, gaiako betu ulertzeko, ba, adibide praktikoekin entzun da, ba, hori da, gehiago ulertzen ditugu, ez da? Eta horregatik, orain hiru praktika onak aurkeztuko dizkigute. Lehenengoa, Europa mailan garatua izan da, bigarrena estatu mailan, eta bukatzeko hemen bertan egindakoa.
Así que vamos a comenzar, si queréis, por Luis Tejedor, ingeniero aeronáutico. Dedicó toda su vida profesional a la industria aeronáutica. Fue en 2015 cuando se jubiló, empezó a tener algo más de tiempo libre y comenzó a colaborar con ONGs españolas dedicadas a los mayores. Y también comenzó a colaborar con la mayor organización a nivel europeo también de mayores, la AG Platform Europe, de la que es hoy en día vicepresidente. Así que, bueno, pues Luis viene a hablarnos, como os podéis imaginar, de una práctica en el marco de la Unión Europea, la necesidad de salir de nuestras fronteras. Adelante, Luis, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores de estas jornadas, a la Diputación, a Nabusilán, por la gentileza de invitarnos. Y hablar de, como estamos hablando, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras necesidades, por qué nos unimos y por qué pensamos que es importante salir de nuestras fronteras. Está muy bien hablar de nuestros problemas cotidianos, de nuestros problemas cercanos, pero no podemos olvidar que estamos metidos en un mundo, nos guste o no, cada vez más globalizado. Y por lo tanto, hay que vivir con esa realidad. Bien, vamos a ir directamente. Vamos a empezar hablando de una cosa que es interesante. ¿Cuáles son los tipos comunes, más comunes de asociaciones de mayores? Hace un momento se ha hablado que aquí en Gipuzkoa tenéis unas 4.000 asociaciones. Esto a nivel país se explota. Es enorme la cantidad de organizaciones que hay y todas ellas generalmente muy pequeñas. No tenemos tiempo de hablar del porqué, del origen, pero vamos, luego durante el café o a lo largo del día podemos hablar de esto, porque es interesante, esto es una realidad. Hay otras organizaciones que son muy grandes, el otro extremo. No hay muchas y habitualmente son organizaciones alrededor de grandes empresas o grandes organismos de la administración, como Telefónica, los grandes bancos, la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos. Y finalmente, estas organizaciones básicamente se dedican a lo que se ha llamado el envejecimiento activo, pero en el sentido más lúdico. Viajes, acciones culturales, es decir, las cosas que en el día cotidiano, en el día a día, pues nos hace la vida agradable. Voluntariado, pues desgraciadamente es escaso. Eurostat, que es la estadística posiblemente más fiable a nivel europeo, dice que España está a la cola de Europa y le dedicamos media hora al mes al voluntariado, es decir, prácticamente nada. Hay otras organizaciones que tienen un alto nivel de participación, pero son muy escasas, desgraciadamente. Y suelen ser motivadas por temas muy puntuales, pensiones, por ejemplo, ¿no? Ha habido una gran movilización social. Pero son organizaciones que igual que empiezan, acaban. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos? Pues que se enfrentan las administraciones, pues que esta dispersión hace que el diálogo con la administración no sea muy fácil. El momento que salimos del ámbito más o menos local, pues es muy complicado y si hablamos a nivel de gobierno central, pues esto haya muchísimo más complicado. Con lo cual, lo que se ha forzado es a crear confederaciones, grandes federaciones y confederaciones que aunan a estas organizaciones más pequeñas y que puedan hacer esa tarea de interlocución con el gobierno, en particular el gobierno central. Es decir, son organizaciones transversales. Cada una de las organizaciones se ocupa de sus actividades y delega, de alguna forma, en estas grandes organizaciones los grandes problemas que exceden de su perímetro. Pensiones, abuso financiero, maltrato, dependencia. Estos grandes problemas se delega, de alguna forma, en estas grandes organizaciones. En España, básicamente, hay dos muy grandes. Una es CEOMA, en la que yo trabajo, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores,
y UDP. UDP es la Unión Democrática de Pensionistas. Entre las dos, es que hay que apuntar hacia allá porque si no, no se mueve. Entre las dos representan del orden de 2 millones, que podéis pensar que es muchísimo, 2 millones, pero es aproximadamente el 22% de los mayores. Es decir, el porcentaje de personas mayores que están de una forma más o menos activa involucrados en organizaciones de mayores es muy bajo. No tenemos tiempo para preguntarnos el por qué. Vamos a hablar de la necesidad de salir de nuestras fronteras. Ya no hablamos del gobierno central. Lo que estamos hablando es que nos guste o no nos guste, las grandes decisiones estratégicas ya no se toman en las capitales de los países miembros. No se toman ni en Madrid, ni se toman en París, ni se toman en Bonn. Perdón, en Berlín. Se toman en Bruselas. Y estas grandes decisiones estratégicas luego las aplican los países miembros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, y nosotros quiero decir nosotros, no estamos presentes en los sitios donde se van a tomar las decisiones que van a afectar a nuestra vida, antes de que esas decisiones se tomen, pues habremos perdido la posibilidad de poder influenciar en esas decisiones. Y cuando nos llegue, pues será muy tarde, nos guste o no nos guste. Es decir, en un momento determinado se plantea la necesidad de, igual que hemos hablado de estas grandes confederaciones para hablar con el gobierno central, de crear otra organización que nos represente a las ONGs en Bruselas. Esta es una organización transversal, del mismo estilo que hemos hablado, pero en vez de tener organizaciones tenemos países. Y dentro de esos países pues tenemos ONGs, estamos nosotros, que básicamente se ocupe de la defensa de nuestros derechos en este foro que es donde se decide, o sea, decidirán estas políticas, estas estrategias que nos van a afectar a todos en el futuro. Age es, en inglés, como sabéis, quiere decir edad. Age es la mayor ONG a nivel europea. Participan ONGs de los 28 países de la Unión y representa a más de 40 millones de personas mayores. Es muy potente. Realiza básicamente tareas de lobby y intentando influenciar estas políticas y complementando lo que las organizaciones a nivel estatal y a nivel local van a hacer luego. Como se ha comentado antes, bueno, se llama, es uno de las 4 vicepresidencias. ¿A qué nos dedicamos? En EIDS. Bueno, no vamos a ir a todo porque si no me quedo sin tiempo. Pero básicamente a todas las actividades que estén relacionadas con nuestros derechos. Es verdad que este tipo de actividad es, digamos, desagradecida, en el sentido de que aquí de lo que estamos hablando hoy es una cosa que nos va a afectar mañana. Pero lo que se hable hoy en Bruselas no nos va a afectar para nada mañana, ni al mes que viene, ni al año que viene. Pero sí nos va a afectar dentro de unos muy poquitos años. Y por lo tanto es importante el estar ahí, aunque no veamos el fruto directo, cotidiano, y eso es lo que hace que sea un poco no muy, muy fácil de llevar, porque muchas veces te preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué has conseguido? Y dices, pues de momento nada. Pero si no estoy allí, seguro que dentro de 3 años me lo vas a contar. Así que vamos a hablar de una cosa que es concreta y que nos va a afectar a todos. Lo que se llama el Pilar Europeo de Derechos Sociales. ¿Esto qué es? Esto es el nuevo modelo social que va a ser aplicado de manera común en los 28 o 27 países de la Unión. Hasta ahora cada país tiene su modelo. Gradualmente se va a ir uniformizando estos modelos y vamos a tener un modelo único. Este modelo está definido por 20 derechos, 20 principios que definen lo que es el acceso al mercado laboral, unas condiciones laborales justas y, finalmente, lo que más nos interesa a nosotros es la protección e inclusión social. Condiciones de trabajo también es importante, e igualdad de oportunidades es también importante, porque mayor
Nadie sabe muy bien cuál es la definición de mayor. Pero si vas al mercado laboral, a partir de los 50 años eres muy mayor. Básicamente estás fuera. Bien, el primer borrador, básicamente nuestras preocupaciones, lo que nosotros pensamos que son nuestros derechos, no estaban incluidos, no estaban incluidos. Una de las cosas que te das cuenta cuando te jubilas es que te vuelves transparente. Desapareces bastante de la sociedad. Por eso es muy importante esta jornada. Realmente es realmente increíblemente importante. Si comparamos este primer borrador con lo que finalmente se aprobó el año pasado, está firmado, este acuerdo ya está firmado, por los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países, no se parece en nada. Y esto ha sido una tarea muy complicada, que ha llevado mucho tiempo y esfuerzo, que se ha realizado en un tiempo bastante corto, 4 años. ¿Y que cómo lo hicimos? ¿Cómo hemos conseguido esto? Cada una de las organizaciones, nosotros, contactamos a nuestros diversos gobiernos centrales, cantando todos la misma canción que se dice. Y con un lema muy clarito. Los derechos no disminuyen con la edad. No porque seamos mayores tenemos menos derechos. Y esto, desgraciadamente, es una realidad. EICH, a nivel Bruselas, hizo exactamente lo mismo. Todos cantábamos la misma canción al mismo tiempo y con mensajes muy cortos y muy claros. De tal manera de que esto va calando y produce resultados. Si entráis en internet, veréis los 20 principios y si tuvierais la paciencia de buscar el primer borrador y hicierais la comparación, veríais cuál es el valor añadido de este tipo de actividad que, como digo, bueno, a veces la gente dice, ¿y eso para qué sirve? Yo me preocupo de lo mío, yo me preocupo de mi cercanía, el resto no me importa. Pues esto dentro de unos muy poquitos años nos hubiera importado y muchísimo. Hay que tener paciencia. Y esto es curioso, hay que aprovechar los periodos preelectorales. El año que viene vamos a hacer muchísimo ruido porque vienen las elecciones europeas. Y es cuando, bueno, típicamente los partidos políticos, los representantes políticos están más abiertos a escucharnos. Bien, conclusiones, que me quedo sin tiempo. Es evidente que el asociacionismo es una herramienta más que fundamental, es necesaria. Es totalmente fundamental que sigamos manteniendo este tipo de organizaciones a nivel locales, a niveles nacionales y a nivel europeo de una manera activa. Y, evidentemente, como se ha mencionado aquí más de una vez y se seguirá mencionando a lo largo de las distintas jornadas, es imprescindible que nosotros estemos involucrados en los procesos en los cuales se discute sobre nosotros. Por eso realmente me ha encantado la posición es que se han presentado aquí esta mañana, porque realmente es lo que pedimos y desgraciadamente no necesariamente siempre se cumple. Este por eso ha sido siempre nuestro lema. Nada sobre eso nosotros sin nosotros. Muchas gracias por su atención y luego si durante el café o a lo largo de la jornada, si tiene algún comentario, alguna pregunta, estaré más que encantado de contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Te pediría que te quedes aquí sentado con nosotros, escuchando el resto de ponencias, porque luego vamos a abrir un turno de preguntas, así que perfecto. Quiero que os vayáis quedando por aquí, ¿vale? Perfecto. La segunda de nuestras ponentes se llama Gloria Veiga. En esta ocasión, toda su vida laboral se ha centrado en la Administración Estatal y posteriormente en la Junta de Andalucía. Fue jefa del Departamento de Documentación y Publicaciones y ahora es vicepresidenta de la Confederación de Mayores Activos, CONFEMAC, y nos viene a hablar de una experiencia a nivel estatal, Mayores Solidarios, Programas Intergeneracionales. Cuando quieras, Gloria, el público es tuyo. Vale. Gente.
Hola, buenos días. Me llamo Gloria, como ella me ha presentado. Vengo de Sevilla y quiero agradeceros profundamente cómo nos habéis tratado y la oportunidad que nos dais de presentar nuestro proyecto. Bueno, vamos a darle aquí. Bueno, la Confederación Estatal de Mayores Activos es una entidad asociativa sin ánimo de lucro y que se creó en 2003. Cuando se crea la entidad, pues ya existían un gran abanico de asociaciones en las que ofrecían lo que viene a ser las asociaciones, pues talleres, viajes, excursiones. Entendían esto como una acción receptora. Y nosotros quisimos cambiar un poco el término. Oye, no voy para atrás, es que no tengo experiencia en esto. Y entonces lo que intentamos es fomentar el desarrollo y bienestar de las personas mayores mediante acciones de investigación, formación y solidaridad que nos condujeran a un envejecimiento activo, que nos ayudaran a alcanzar la plenitud vital y a seguir siendo útiles a la sociedad. Entonces, inventamos un sistema más participativo, más entregado, con una voluntad que nos hiciera ser emisores y eso suponía que Confemac iba a recopilar a todas estas personas, las iba a formar, las iba a entrenar y las iba a poner en el sitio que sus capacidades y sus cualidades les permitieran ser verdaderamente agentes emisores. Vale, sí. Bueno, entonces nuestros proyectos, el que abarca casi todos es Mayores Solidarios, luego hubo Cooperación para el Desarrollo, Envejecimiento Activo Emisor, que es el que os estoy hablando, en el que nuestro lema era todos aprendemos, todos enseñamos. Hemos dado cursos de nuevas tecnologías, de igualdad en la vejez, y programas de crecimiento personal. Pero el programa del que vengo yo a hablaros en este momento es de experiencia y juventud fomentando el emprendimiento. Aquí se trae... ¡Qué malo soy, Dios mío! Me vais a perdonar, ¿eh? Ahí está. Entonces, lo que nosotros hicimos es, a través de las universidades, en concreto la Pablo de Olavide, de centros ya de formación profesional de chicos que estaban acabando, presentamos, esto no se hizo de manera inmediata, sino que presentamos un proyecto bien elaborado, por escrito, se lo fuimos presentando a los distintos centros educativos, incluso a la Junta de Andalucía, y les pareció interesante. Entonces, elegimos a 26 personas que se atrevieron a lanzarse, porque esto fue lanzarse a una piscina casi sin agua. Entonces, lo que hicimos fue presentarnos allí ante la gente joven, distintos currículos de personas pues, que habían empezado con la maletita de madera y se habían ido a Alemania y habían empezado desde la nada. Estudiantes universitarios que habían vivido la época más tremenda de la dictadura y que habían ayudado y ayudado a sí mismo y salido adelante. Entonces, lo que les quisimos transmitir a esta gente joven es que todas las generaciones son distintas y a la vez que son iguales. Nunca les podíamos decir, ay, vosotros vivís en un mundo ideal, vivís en un mundo mejor, porque ellos no lo sienten así. Entonces empezamos a contarles pues, nuestras dificultades, cómo empezamos, mujeres que a lo mejor sus esposos habían muerto o habían perdido sus trabajos y que de repente empezaban una vida laboral, desde amas de casa una vida laboral, que con mucho trabajo y mucho sacrificio y mucho interés y mucha dedicación sacaron adelante sus casas, sacaron adelante sus vidas y además
lo hicieron contándolo vibrantemente, con alegría, divertidos, y se les decía a los jóvenes, bueno, lo que vosotros tenéis que hacer es salir de vuestra zona de confort, vais a tener problemas, vais a tener trabajos de mierda, y perdonad la expresión, pero tenéis que cogerlo porque todo eso os va a dar un bagaje, os va a dar unos conocimientos, os va a hacer salir adelante poco a poco. Y de repente notamos como una sinergia entre la juventud, entre nosotros. Nos miraban, yo les decía, pues tenéis que salir a viajar, aunque sea con la mochila, aunque sea con un BlaBlaCar. Y decía, pero esta señora, ¿qué sabe de BlaBlaCar? Y se morían de la risa. Fue una experiencia muy bonita para ellos y para nosotros. Salimos enriquecidos y ellos también, y lo seguimos haciendo. De hecho, vamos a empezar ahora otra vez otra nueva tanda de relación con las universidades y con los centros educativos de FP, que ya están a punto de terminar sus trabajos. Os voy a enseñar, os van a poner aquí un poquito de una especie de documental chiquitito para que veáis qué es lo que realmente hacemos. Y luego, si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantada de contestaros. Si lo podéis poner. De hoy está probablemente mejor formada que nunca, pero sus expectativas laborales son las más escasas de las últimas décadas. Las generaciones más jóvenes han crecido en una sociedad en la que se consigue con facilidad y rapidez casi todo lo deseado. Tal vez por eso muchos carecen de entrenamiento e conseguir sus metas en la vida. La crisis económica, por otra parte, ha aumentado la frustración y la percepción de que hoy es imposible encontrar trabajo. Personas mayores han compartido su experiencia emprendedora hace 50 o más años con jóvenes que terminan sus estudios en la universidad o en ciclo formativo. Convencidos del valor de la experiencia, en Confemac nos preguntamos ¿qué podrían aportar las personas mayores a esta realidad? Y activamos el programa Experiencia y Juventud Fomentando el Emprendimiento. Nos metieron en un tren casi de mercancía. La gente entonces no tenía la higiene que tiene hoy, ni cultura, ni nada. Trabajaba por la mañana y en cuanto podía por la tarde estaba en una academia preparando dibujos, preparando oposiciones para el Estado. Aquí tardé 7 meses en conseguir la primera obra para la empresa. No os podéis ni imaginar lo mal que yo lo pasaba todos los días. Y cuando acabé magisterio con 20 años, pues hice las oposiciones y me mandaron a un pueblecito que cerca de Alhama de Granada, y allí me hospedaron en casa del señor alcalde. Pero en casa del señor alcalde allí no había luz en el pueblo. Empecé y contacté con una empresa que vendía planes de ahorro familiar. No tenía ni papa de idea de nada de esto. Yo lo hacía a las 5 de la mañana, lo soltaba a las 5 de la tarde y me metía en la tintorería hasta las 10 de la noche. Y así llegué a montar la tintorería. Me costó trabajo. Empecé a trabajar mucho, mucho y mucho, y llegué a tener pues 400 y pico hombres a mi cargo de montar. Ha aportado muchas cosas positivas, más de las que yo creía, sobre todo mucha confianza en mí misma, aparcar el miedo a un lado, saber que no pasa nada cometer errores porque se puede remontar, y gracias a estas 3 personas que han venido voluntariamente, veo que se puede emprender nuevos caminos, nuevos rumbos y que se puede conseguir todo, siendo honesto. Lo que nos está transmitiendo, lo único que me ha hecho es seguir motivándome, seguir ilusionándome, seguir pensando que todo lo que tengo en mi cabeza y todos los proyectos que tengo con 20 años y las ilusiones se pueden cumplir, que puedo echarle ganas y que así pues puedo conseguir lo que quiera. Emocionada, a punto de llorar, no sabía, pero siempre por alegría, porque han conseguido lo que yo a veces miro a lo lejos, y el que venga alguien y te diga que se puede conseguir y que si luchas lo consigues, es muy motivado.
principio, si queréis, os explico más detalladamente lo que... Muchas gracias, Gloria. Seguro que luego tenemos tiempo y que nos expliques un poquito más. ¿Vale? Tazkenik, Eva Salaberria, historiako ikasketak egin zituen, eta 19 urte daramatza Donostiako udaletxean lanean. Lehenengo gazteria departamenduan, gero herritarren partaidetzaren departamenduan, eta gaur egun Donostia lagunkoia herritarren planaren arduraduna da. Eta bertako praktikei buruz hitz egingo digu. Hiri lagunkoia da, ez? Hitz egingo duzuna. Mila eskerreba. Aurkezpena gatikan, muchas gracias por la presentación. Ha dicho 19, pero voy a hacer casi 30, o sea que... es lasai. Bai, casi casi a mí me da también como un poco de vértigo cuando escucho eso. Quiero agradecer a la Diputación y a Nagusilan la oportunidad de compartir con vosotros que es Donostia Lagunkoia. Una iniciativa que el Ayuntamiento de Donosti puso en marcha ahora hace pues, casi 10 años. Fue una iniciativa que llegó al Ayuntamiento de la mano de Fundación Matia y a través de la Oficina de Estrategia. Y en aquel momento se consideró que podía ser una oportunidad para dar coherencia a las iniciativas que el Ayuntamiento estaba desarrollando en materia de envejecimiento de personas mayores. Ciudades Amigables es una red conocéis seguro que pone en marcha la Organización Mundial de la Salud. Donosti fue la primera ciudad del Estado que se adhirió a la red. Pero es verdad que lo que decíamos hace 10 años no tiene nada que ver, no, pero ha evolucionado. Las preguntas son otras, las formas de hacer son otras, las maneras de organizarnos son otras, porque si hay algo que está claro y que hemos aprendido en el camino es que es una realidad cambiante. Bien. Algunos datos. Es para haceros idea, ¿no? No es nada nuevo. Una sociedad longeva, crecimiento de la esperanza de vida, un índice de envejecimiento que es de los más altos de Euskadi, pero a la vez también un índice de envejecimiento activo de los más altos de toda Europa, el de la comunidad autónoma del País Vasco. Gente capacitada, activa. O sea, caracteriza una sociedad en estos términos. También hay mucha diferencia, porque hablamos de Donosti, pero yo creo que en Donosti, en Gipuzkoa, seguro, en cualquier territorio, también luego hay diferencias, ¿no? Y hay grandes diferencias en los barrios. También en torno al índice de envejecimiento entre hombres y mujeres. Hay en algunos barrios que es más de 80 puntos. Quiere decir también que hay que tener algunas miradas específicas en la cuestión de género hoy. Dentro de 15 años o de 20 no lo sabemos, pero hoy sí. Lo ha comentado el diputado general, qué es el futuro que viene, ¿no? Lo que está claro es que es una realidad nueva, que por primera vez en la historia va a haber más personas mayores que niños y niñas, que todavía, lo que comentaba Pachi, funcionamos, y Maider también, con una visión estereotipada de lo que es... la vejez y el envejecer, y que el concepto de vejez está cambiando. O sea, no tiene nada que ver hoy una persona de 75 años con lo que era hace 10 años, pero es que no va a tener nada que ver seguramente también con lo que va a venir dentro de 10 años. Es un concepto que está cambiando. Hoy una persona de 65, de 70 años no se siente vieja y está planteando ese cambio, está planteando nuevas preguntas. Nuevas preguntas que plantean retos, pero también oportunidades. En Donostia Lagunkoia queremos ver esta realidad como una realidad de retos, pero también de oportunidades, de muchas oportunidades. El objetivo de este proyecto, de este proceso, lo llamábamos al principio plan, pero a mí ahora me gusta más hablar de proceso, de estrategia, porque creo que también las palabras, esa idea de planificar más al uso, más convencional que tenemos a veces en las instituciones, también está en plena transformación, ¿no? Y el objetivo que en aquel momento se planteaba era mejorar la amigabilidad de la ciudad y con ello mejorar la calidad de vida de las personas mayores y por extensión de toda la sociedad. Esto es muy importante. Estamos poniendo el foco en los retos y las oportunidades que plantea el proceso de envejecimiento de la,
de la ciudad, pero estamos queriendo o hablamos de construir una ciudad para todas las edades, para los mayores, pero también para los jóvenes, una ciudad que ofrezca oportunidades para todos y generando procesos de participación comunitaria y aprovechando el potencial de los y las mayores en la vida ciudadana. Esta realidad es compleja y solo se puede abordar, es una de las cosas que constatamos cada día y que tenemos muy claras, es que solo se pueden abordar desde enfoques integrales y sistémicos, desde el trabajo interdisciplinar y transversal con los departamentos municipales, pero también con otras entidades, porque ya hay muchas entidades públicas, privadas, empresas, asociaciones, universidades en la ciudad que ya están trabajando en este escenario y que de alguna manera Donostia Lagunkoia lo que pretende es ser un marco en el que podamos ir alineados todas aquellas personas, organizaciones que compartimos objetivos, valores, formas de hacer. Y siempre contando con la participación directa de las personas mayores. Una cuestión muy importante es, y a veces esto no es fácil, es trabajar desde las necesidades que tenemos hoy, pero también pensando en anticipar ese futuro que queremos construir. Para nosotros Etorkizuna eraikiz es una magnífica oportunidad porque nos ofrece ese marco que a veces en un ayuntamiento es complicado de gestionar, ¿no? Porque las necesidades y las demandas del día a día comen tanto el tiempo, la agenda, que a veces parece un lujo poder pensar en construir ese futuro que queremos diseñar entre todos, ¿no? Entonces, en Donostia Lagunkoia trabajar en esas dos dimensiones es muy, muy clave, porque solamente si pensamos cómo queremos que sea ese futuro para todos, podremos diseñar y tomar decisiones que permitan anticipar, y en algunos temas la anticipación es clave. Como os decía, este plan de ciudad que se... Donostia Lagunkoia se define como un plan de ciudad, no es un plan municipal. Igual ahora todavía lo es, no quiere ser un plan municipal, quiere ser un plan que articule diferentes agentes, que tiene como tres piezas claves, que son los valores y los principios en los que se asienta. Esto es clave, clave, porque es lo que de alguna manera nos ayuda a tomar decisiones, a priorizar, a determinar qué sí, qué no y de qué manera. Una visión que se articula en torno a cuatro ejes y un sistema de gobernanza, que es un sistema de gobernanza que se define como distribuido y en red. Valores y principios. La participación es el valor central. O sea, todo esto lo queremos hacer desde la participación de las personas mayores, que son las que tienen la experiencia, el saber, el conocimiento de lo que supone esa vivencia concreta, pero no solamente de las personas mayores, sino de la comunidad y de la ciudad en su conjunto. Desde el respeto a la autonomía, que generamos procesos que generen autonomía, no dependencia. Desde el respeto a la diversidad, desde generar contextos que permitan a las personas empoderarse. No hablamos de empoderar, sino hablamos de generar contextos que las personas, en los que las personas se empoderan. Desde la visión de género, lo que os decía antes, es clarísimo, el proceso de envejecimiento, qué reflejo tiene ahí, y trabajando la intergeneracionalidad. La intergeneracionalidad como algo que consideramos que es un valor, sin idealizarlo tampoco, porque entendemos que de las relaciones intergeneracionales surgen conflictos que habrá que gestionar, pero que hay que trabajar en esa clave, desde la transversalidad, desde la apertura, desde generar procesos que sean porosos, que permitan entradas y salidas flexibles, que evolucionan, sistémicos, desde la gestión del conocimiento, bueno, para todas las edades. La gobernanza de todo esto es una de las cosas, yo creo que más complejas, porque está en construcción, porque el papel lo recoge todo y hemos definido un sistema o un modelo que responde al modelo de participación que tiene el ayuntamiento, de espacios estables, procesos de principio y fin asociados a proyectos, pero que además, al ser un plan de ciudad, quiere tener un grupo motor que no sea el ayuntamiento
quien lidera, quien gestiona, quien prioriza, sino que sea el reflejo de ese plan de ciudad, y eso, como digo, el papel lo aguanta muy bien, pero hay que construirlo y en ello estamos. Los departamentos municipales tienen un rol clave en todo esto porque son los que desarrollan las iniciativas, las que tienen que ver con vivienda, etxegintza, las que tienen que ver con espacio público, urbanismo, mantenimiento, pero hay iniciativas que tienen que ver con varios de ellos. Eso genera formas de hacer diferentes o tiene que generar formas de hacer diferentes dentro de la organización. En red, con un mapa de agentes de lo más diverso que también está en construcción y evolucionando, porque se trata de que cada uno lidere. Voy a poner un pequeño ejemplo. Llevamos ya 3 años o 4 trabajando muy intensamente con la Universidad del País Vasco, por ejemplo, con la Facultad de Arquitectura. Es que ya lideran ellos proyectos que tienen que ver con la vivienda, con el espacio público, ante los retos que plantea, por ejemplo, el envejecimiento de la población, ¿no? Gobernanza, lo que os decía, desde los liderazgos distribuidos. Otro ejemplo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que están empeñados y trabajando para desarrollar un rol de la farmacia comunitaria. Bueno, pues están desarrollando procesos que tienen que ver con, en base a estos valores y desde la participación comunitaria, para ver cuál es el rol de la farmacia dentro de esas redes de apoyo comunitario a las personas mayores en situación de fragilidad. Es otro ejemplo. Una visión en la que definimos cuáles son los temas en los que queremos poner la energía en los próximos años. Las ciudades amigables, de las que yo conozco a nivel estatal, siguen un poco las pautas de la Organización Mundial de la Salud, que es en torno a 8 ejes de trabajo. Nosotros empezamos así, todo el diagnóstico que se hizo participado, la primera planificación, pero hace ya 2-3 años vimos que necesitábamos simplificar y que necesitábamos poner el acento en aquellas cuestiones que podían ser singulares y Donostia Lagunkoia podía aportar un valor diferencial. Porque no se trataba de hablar de los mismos temas con agentes similares, duplicando esfuerzos, yo qué sé, todo el tema de la atención o de la coordinación sociosanitaria, es que ya se está trabajando. Ahí podemos aportar estando, contribuyendo, incorporando visiones, pero ya se está trabajando. Entonces, ¿dónde podíamos poner un acento específico que en Donosti pudiera ser singular y que los diferentes agentes pudieran ver que ahí hay una oportunidad para poder aportar, para poder construir? Entonces, hemos articulado 4 ejes de trabajo, que son espacio público y movilidad, vivienda para toda la vida, una comunidad que cuida y el cuarto, que tiene el nombre un poco más así, que es transición al ciclo vital y gestión de la edad. Y rápidamente os explico de qué va cada uno de estos. Espacio público y movilidad. La gente mayor, la gente que se va haciendo, que nos vamos haciendo mayores en Donosti, lo que decimos es que el espacio público en Donosti es de mucha calidad, que está muy bien, pero tiene mucho que mejorar a la hora de planificar, diseñar y gestionar para que ese espacio público sea un espacio que genere interacción social, que sea una oportunidad para el encuentro, para la cohesión social entre personas diversas, en este caso de diverso origen, interés o edad, y como ese espacio público podemos hacer que sea un espacio entendido como un bien común, que facilite esa interacción, espacios flexibles, diversos, la accesibilidad es un tema clave, y también la seguridad, obvio. Pero sobre todo incidiendo en la dimensión social del espacio público como lugar donde se tejen vínculos y relaciones entre personas. La vivienda. En el imaginario de las personas que envejecen en Donosti, ahora no está el ir a vivir a una residencia. La gente quiere, en la medida de lo posible, vivir en casa. Y además de todo lo que es la oferta de alojamiento residencial y en situaciones de dependencia, ya se está trabajando y muy bien. Lo que la gente mayor nos está diciendo es que tenemos que ir a explorar modelos o tipos de viviendas diversos, flexibles, que se adaptan a las personas a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de la vida, que sean accesibles, el tamaño de la vivienda, el acceso a la vivienda, la financiación. Yo creo que son el 75% de las personas
mayores de 65 años en Donosti tienen la vivienda en propiedad, muchas veces una vivienda pagada, pero que tienen que acometer obras de acondicionamiento o cambiar. Y el tema de la financiación es clave, la orientación, el acompañamiento, todas esas cuestiones, el poner el acento en la ciudad construida. Muchas veces cuando se hablan de política pública de vivienda se habla de se van a construir X miles de viviendas. En Donosti, ¿cuántas pueden ser en los próximos 10 años? 5.000. Tenemos 88.000 viviendas. Lo que nos están diciendo y se ha quedado claramente reflejado en el plan de vivienda que el Ayuntamiento está impulsando ahora es poner el acento en la vivienda construida. Ver cómo desde ahí se pueden ofrecer tipos de vivienda diversas que respondan a la diversidad en la manera de envejecer. Y aquí un pequeño inciso, y es que, como veis, la entrada a los temas es desde la realidad de esa sociedad que envejece, pero enseguida estamos hablando de temas que trascienden de la edad, que tiene que ver cómo accedemos a la vivienda. Ahora mismo accedemos a la vivienda a través de la compra o el alquiler. Hay otras formas de acceso a la vivienda que ya se están explorando, vivienda compartida, y eso trasciende la edad, tiene que ver con la gente joven que está queriendo optar y poder independizarse, ¿no? Son enfoques que nos permiten enseguida hablar más allá de la edad. El tercer eje es una comunidad que cuida, y aquí lo que pretendemos abordar es la gente que participa en Donostia Lagun Coya nos está diciendo es que cuando uno es mayor y está bien, bueno, pues como cualquier otro, pero que hay que poner una mirada especial cuando aparecen situaciones de fragilidad, de falta de energía, de aislamiento. Y desde ahí, ¿cómo podemos tejer o retejer vínculos de apoyo y cuidado en los entornos de vida cotidiana y de proximidad? Los servicios públicos están ahí, la familia está ahí, pero ¿qué pasa con la tienda donde compramos el pan, la casa de cultura a la que van a leer el periódico, la farmacia, la asociación de vecinos? Cosas, gracias al apoyo de, por ejemplo, de Torkizunarekin, hemos estado desarrollando un proyecto pequeñito en Eguía en el que han salido cuestiones que todos conocemos pero que a veces necesitamos explicitar y especificar: la importancia de un saludo, de una mirada a los ojos y decir egunon pachi. Vamos corriendo. Bueno, este es el tercer eje. Y el cuarto, claro, cuando lo anunciamos hace 3 años no se hablaba mucho de esto, pero ahora está, bueno, esta mañana se ha comentado, ¿no? Ese envejecimiento de la población se está viendo claramente en las organizaciones, en las empresas, y plantea retos muy, muy importantes. Retos que tienen que ver, ahora mismo caricaturizo un poco, pero muy poco. Es en mi organización, y seguro que en las muchas de las que conocéis vosotros, cuando casi todos los meses recibimos 2-3 mails de personas que se jubilan. Y lo más que hacemos es organizar una comida de despedida y hacer un regalo. No estamos analizando qué personas se van a jubilar en los próximos 15 años, qué conocimiento tienen del que no nos podemos desprender. No todo lo necesitamos, pero hay muchas cosas que sí necesitamos, sobre todo ese conocimiento que es más tácito, que muchas veces cosas que sabemos, que no sabemos, que sabemos y que son importantes, basadas en lo intangible. Cuestiones que tienen que ver en este eje con la anticipación para el buen envejecer. Cada vez dicen más que antes hablábamos de envejecimiento activo, actividad física, alimentación. Cada vez más investigaciones científicas ponen el acento de que para el buen envejecer la importancia de las relaciones sociales y de tener un proyecto vital y de la necesidad de pensar cómo queremos envejecer para tomar decisiones a tiempo cuando tenemos alternativas. Claro, como no nos gusta hacernos mayor, no hablamos del tema, dejamos que pase el tiempo y cuando llega el momento ya no tenemos alternativas. ¿Cómo la ciudad puede acompañar esos procesos de hablar con naturalidad de estas cuestiones, de que las personas anticipemos cómo queremos ese buen envejecer? Lo que os decía de las relaciones intergeneracionales, hoy todavía en el ámbito doméstico, en la familia, se dan con mucha naturalidad, pero fuera del ámbito doméstico
empiezan a ser más escasas. Entonces, ¿cómo la ciudad puede favorecer ese encuentro entre generaciones diferentes con los conflictos que puedan surgir? Como os decía, el envejecimiento de las plantillas, el relevo generacional, la carrera profesional, las personas que asumimos responsabilidades dentro de las organizaciones, seguramente no nos vamos a jubilar con los 65, ¿qué posibilidad tiene la gente más joven de hacer una carrera profesional y de asumir responsabilidades? ¿Cómo podemos, las personas que tenemos más experiencia, compartir lo que sabemos con los más jóvenes y aprender de los más jóvenes? A mí me encanta, yo tengo 54 años, yo cuando trabajo con gente joven, y al revés, pero eso ¿cómo lo facilitamos? En las empresas, en las administraciones, en las asociaciones. Hace unos días en el Grupo Motor de Donostia Lagunkoia trabajábamos con este tema, cómo se produce el relevo generacional también dentro del ámbito del tercer sector. La flexibilidad del empleo, cómo hacemos esas transiciones graduales del todo a la nada, en el ámbito productivo, digo, porque no es del todo a la nada. La gestión de la diversidad. Bueno, este cuarto eje pretende poner el foco y la mirada a la atención en todas estas cuestiones. Entonces, en definitiva, Donostia Lagunkoia es un plan dinámico que está cambiando, que irá modificándose en función de dónde las personas que nos implicamos en este proyecto del ayuntamiento, técnicos, políticos, asociaciones, personas a título individual que participan en todos estos procesos y en estas estructuras de participación, cómo damos respuesta a las necesidades de hoy, pero también pensando ese futuro que queremos construir. Entonces, para terminar, voy a pasar un vídeo pequeño, es un minuto y medio nomás, para que, bueno, seguramente mejor dicho que lo que he explicado yo, queden de alguna manera reforzadas estas ideas. Sensibilitate aldaketa handi batetara eraman gaituela Donostia Lagunkoiak. Creo que sería importante una pequeña reflexión de que ni todo el mundo envejece igual, ni para todo el mundo es lo mismo ser viejo. Como sociedad todavía no hemos interiorizado la necesidad de que tenemos que pensar en cómo queremos vivir cuando seamos mayores. Beharrak ikusiteu, alatzen dijo azela, pixkanaka, batatzere ze izatearen adina gora dijolako, ez? Lo que habría que saber es, realmente, ese nivel de envejecimiento, pues, cómo va a evolucionar y qué nos va a demandar. Pixkate, presentzia zabalago bat izan behar du, bai hiritarrek, baina baita perfil ezberdin askok. Es importantísimo que abordemos los problemas de una forma en red, de una forma interrelacionada, de una forma de trabajo colaborativo. Nik uste dut behar izan bat dauena horrena, ez? Osea, dauzen aktorez berdinen ulermen bat eta onarpen bat sortzea dena. Porque es el feedback que yo enseño, pero a mí me enseñan y es un círculo, no? Nik uste dut erabakiak hartu behar diela dagoeneko oso hemendik oso gutxira aldaketa handiak etorriko direlako. Aukera izango dugu erabakiak hartzeko, alternatiba ezberdinak baloratzeko eta alternatiba horien artean aukerak eta bat egiteko. Va a ofrecer oportunidades y respuestas a esas personas y también para las personas que vendrán. Yo creo que nos tenemos que plantear un cambio de mentalidad todos. Una de las aportaciones que puede hacer Donosti Lagunkoia es que sirva para crear una mentalidad de lo hacemos entre todos, no lo hacen otros, lo hacemos todos. Mi esker, Eva. Bueno, hiru esperientzia hauek entzunda, galderak egiteko aukera izango duzu, ez daukagu denbora askorik, baina, bueno, galderak egiteko txanda daukagu, norbait animatuko alda. Como decía, ya hemos escuchado estos tres ejemplos prácticos. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta. No tenemos mucho tiempo, 5 minutitos, pero si alguien quiere. Mira, por ahí veo una mano. Y si no, yo tengo preguntas, así que tranquilos. Es que recasco. Mi pregunta va dirigida a Gloria.
Después de estas experiencias intergeneracionales tan interesantes que han producido ciertos efectos beneficiosos, ¿cómo os planteáis la continuidad? Porque lo difícil y el reto de estas experiencias suele estar en el mantener ese espacio para que surjan oportunidades desde ahí. ¿Os habéis planteado cómo continuar? Pues sí. Ya hemos contactado con un montón de centros. La Universidad Pablo de Olavide, bueno, ir pensando que van surgiendo nuevas generaciones de estudiantes, no van a ser los mismos. Entonces, nosotros hacemos un estudio, un buen trabajo, lo presentamos a los centros educativos, los aprueban por escrito, los aprueban, buscamos la financiación y como eso ha funcionado, pues nos siguen llamando, encantados, sí. De hecho, ahora vamos a tener unas actividades con centros educativos todo noviembre y parte de diciembre. Tenemos menos financiación, pero sí que vamos a seguir llegando a los centros educativos porque además es muy gratificante para ellos y para nosotros. Una pequeña cosa, yo salía de una de las explicaciones estas que le hacemos a la gente joven y me pasó una que había estado el año anterior y me dijo: ¿tú sabes que me has hecho ver a mi abuela de una manera distinta? Para mí ya no es la persona que siempre me estaba haciendo magdalenas y que me trataba con mucho cariño. He visto la mujer que había detrás y le he preguntado por su juventud, por su infancia, por qué es lo que las dificultades que tuvo en la vida. A mí eso me resultó tremendamente gratificante, porque yo también soy abuela. Y a mí me miran, pues eso, como la abuela. No saben que detrás hay una mujer y hay unos trabajos. A veces sí, pero generalmente no. Y entrar entre generaciones, en comprender lo que han sido nuestras vidas y que gracias a lo que fueron aquellas vidas, ahora están estas, esto me parece un avance extraordinario. No sé si hay alguna otra pregunta. Micro. Una pregunta al señor Tejedor. Hay mucha diversidad entre los mayores europeos. Siempre se ha hablado de que la tercera edad de los países nórdicos, en cuanto a experiencias, lugares de ubicación, el tema de envejecimiento activo, que van en una línea un poco más avanzada que en la llamada Europa del Sur, ¿no? ¿Es así de verdad? ¿Hay mucha diversidad? ¿Y se puede hablar de algún común denominador, un elemento que sea común en la mayoría de los países de Europa? Sí, es curioso porque es verdad lo que acaba de decir. Hay una gran diferencia entre el norte y el sur. Es verdad que en este tipo de políticas, hablando de los mayores, están bastante más avanzados que nosotros. A nivel de asociacionismo, las diferencias son brutales. ¿El por qué? Bueno, básicamente son dos culturas distintas. En los países del sur, los lazos familiares tradicionalmente han sido mucho más importantes, mucho más fuertes que en el norte. ¿Y qué es lo que nos ha ocurrido a los países más latinos, más del sur? La sociedad ha cambiado, ha evolucionado y estos lazos familiares no es que hayan desaparecido, pero son bastante más débiles que antes. Los hijos tienen una movilidad que antes no teníamos, siguen su vida, siguen sus carreras y este núcleo familiar, yo cuido a mis hijos y mis hijos me cuidarán a mí porque estarán viviendo en mi entorno, eso ya no funciona, ese modelo ya no funciona. Pero, aquí se ha hablado antes de reacción y prevención, el problema es que no fuimos o no fueron conscientes de estos cambios. Entonces, lo que nos hemos encontrado es que el modelo social ha cambiado, pero no tenemos soluciones, no nos hemos adaptado a esos cambios. Entonces, nos encontramos en que mis hijos ya no me pueden cuidar, pues porque uno vive no sé dónde y el otro más allá todavía. Y
a nivel Estado, o a nivel regional, me da igual, no se han desarrollado soluciones a este problema. En el norte, sin embargo, como estos lazos no eran tan fuertes, pues sí han tenido tiempo de ir adaptándose. El nivel de asociacionismo es infinitamente más alto, no ya solo en España, en general en los países más latinos, más del sur. Están mucho más organizados, hablan mucho más entre ellos, organizan sus propios barrios. En Ámsterdam tienen su propio barrio que está regido por ellos, en el cual se han ido moviendo, la gente se ha ido mudando a estos barrios, que son barrios de mayores, no guetos, sino barrios autogestionados por ellos. Es decir, están en ese sentido bastante más evolucionados. ¿Denominados comunes? Sí, evidentemente. Hay riesgos y oportunidades que son comunes. Tema de pensiones, por ejemplo, o unos ingresos adecuados, unos ingresos dignos. Hay países más ricos que otros, pero digamos que eso es uno de los riesgos. Oportunidades, y esto es común para todos, lo que antes no hemos tenido tiempo de hablar de ello, lo que se llama la economía de plata, plata por el color del cabello. Hablamos de un grupo social que tiene un cierto potencial económico, una cierta estabilidad económica, se ha visto en las crisis. ¿Cuántos hijos han vuelto a casa de los padres? Y son los abuelos y los padres los que con sus pensiones mantienen a sus hijos. Esa sociedad tiene una capacidad de gasto bien explotada, tiene una capacidad de gasto y es una potencial fuente de empleo muy, muy importante. Se está empezando a desarrollar mucho en Dinamarca, en Noruega, en Alemania. Aquí se empieza a hablar ya de ello. Eso sí lo tenemos, por ejemplo, en común. Y es una fuerte oportunidad de creación de empleo para los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, denbora bukatu zaigu. Muchas gracias por vuestras explicaciones. Os voy a pedir que os quedéis un poquito aquí. Orain, amabos minutuko, hogei, amabos togei minutuko txeden aldia izango dugu. Zuen artean hitz egiteko. Bueno, ba esaten joan modura, gaur nere beste zazpi lankidekin batera joango naiz saio hau eramaten. Vale, orduan, bueno, ni manamanati nator eta fasilitatzailea gaurrengo garena gatoz, bai, parte hartzeko teknikarixak izango gara eta bai manamanatik. Orduan danok ezagutzeko aurkeztu ingo ditut. Alde honetan zuek ezagutzeko dakagu Ibon manamanatik, dakagu Sergio parte hartze teknikarixa, gero han dakaguz Maialen eta Jose. Hementxe, bai, Maialen manamanatik eta Jose parte hartu teknikarixa da, eta gero handakaguz, Aitor eta Garbine, eta gero ni neu, bai? Orduan, bueno, berek egongo dia gaur zuekin batera, gaurko saioko helburuak lortu alizateko. Eta zein da helburu hori? Bueno, ba, saio hau da, azkenian, nagusixen elkartietatik urtietan ziar, mai gainean, jartzen jundian gaixak eta kesken inguruan, hausnarketa bat itxia, lehen komentau daren modura, eta ikusti hau momentuan gure egoeria kontutan hartuta, ba, zeintzu dian premisa geixen epelaburrian daken gauzak. Bale, orduan, badakigu gai asko da osala, eta gai bakoitzan barroan be, ba, gauza asko da osala itxeko, baina oin pentsau bihar dugu, ba, epelaburrian, azteko, ba, nundik hasi biagaren, bai? Hori zela ningo dugu. Bueno, ordu bete dakagu, orduan, denborekin zorrotzak izango gara eta badakigu, ba, bueno, ez dakagula denbora asko. Baina, bueno, azkenian, dira bebai gaixak zuek, urtietan zier juzularetan alantzen, eta orduan lanan zati bat indadaka zue. Bale, orduan, zelan jungo da saio hau. Ingo duguna da, badakizue, bueno, gai honek, zue komentau ditu zuenak, nagusilan eta foru aldun dizagon dira lanian, eta lau gai nagusin barruan zailkatu dira. Bale, orduan, ikusten dozue zuen mai bakoitzak, kolore desberdima dakale, eukiko dozue edo gorrixa, edo arroxa, berdian eta urdina hemen. Bale, orduan, segaitxe dakaguz lau kolore lau gai nagusi ditugulako. Orduan, berdia dakazuenok, landuko dozuen gaixa,
izango da eginkizunak eta betebiharrak. Hori izango da gai orokorra. Urdina dakazuenak landuko dozue adinekuak, bai, eta adinekuen gaisa. Gero, arrosa dakazuenak gobernantzian kontua landuko dozue, eta gorrisa dakazuenok landuko dozue nagusi zen alkartiak, bai, kontu hori landuko dozue, orduan. Bueno, zelan jungo da gauzia, txoko bakoitzak, kolore bakoitzak eukiko dozuez bi fasilitatzaile. Zuei laguntzeko, orduan egon lasai, zen momentu guztian egongo gara zuekin maixetan, ba, zuei zein bihardan kontatzen eta laguntzen, bale? Asi egon lasai. Orduan, txoko rosan egongo dira Ibon eta Sergio, berdian egongo naiz ni eta Aitor, eta urdinean egongo da Aitor eta Garbine, eta hemen gorrixian egongo dira Maialen eta Jose. Egon lasai, zalantza baditzu zuez, ontxe jungo gara zuen maixetara, eta ja fijo-fijo jakingo dozuen nortokatzen jatzuen. Asi que lasai, orduan. Helburua esan dugun modura da, ikusti hori momentuan ze amabi klabe dekalogo horretan jungo dianak, dia importantienak momentu honetan. Bale? Behin hori itxen dugunean, bale. Behin hori itxen dugunean, beste gauza guztiak sortzen dugusanak hemen, jasengo ditugu, bai, orduan. Dekalogoan ez jutiak, ez da nahi esan ideia horrek ez diala jasoko. Segaitzik, hau da momentu bat zuentzako baliagarrixa dan zehose sortu behar dozuena. Orduan pena bat izango zen, amabi klabe horretatik kanpo geratzen den gauza guztiak ez jasotzia, bale? Orduan, bueno, jasoengo ditugu eta labur pentsostena gero bialduko dutzu egunean dana eukiko dozue. Bale, burutzen zoia ezten bitxartian, amabi klabe horrek edo proposamen horrek, zuek eukitzeko ja jorratzen juteko beste gauza batzuk. Bale, orduan. Badakitz goi guztizan mai berdinetan ibili zaretela lanian, baina ez dakiz ze puntutara arte danok ondo ezagutzen zarien, batzuk bai, batzuk nik ere ezagutzen ditut, beste proiektu batzuetatik. Eta ideia da minutu baten guztiok gure maikueri aurkestia. Bale, orduan, esango dugu, zein dan gure izena, nundi gatozen, eta zein dan gure janari gustokuena. Bale, orduan, nik esango nebo, manina izan Andrea, lekitxotik nator, eta makarroia gustatzen jataz. Hori ingo dugu minutu baten. Eta ondoren, ja, fasilitatzaia ja, jungo dia zuen maixetara, eta azalduko dotzue, zein dan, azpigaia landu behar dozuena. Bale? Mai bakoitza landuko dugu azpigai bat. Eta gero, kolore berdineko jendia elkartu ingo gara, elkarbanatzeko zein dugun, zebestiak indabena behakin nahi dugu, ezta? Orduan, holan jungo gara. Mai kalanian, eta gero elkartu ingo gara. Eta gero, ja, bukaeran, dekalogua aurkeztuko dugu ikusteko danon artean zer sortu dugun. Bale? Benga, hasingo gara orduan. Aurkeztu minutu baten zuen maixetan. Animo! Thank you.
Asko eztabaidatu aldezu, Ziur. Bueno, zuek egindako guztion artean egindako hausnarketak jakinarazteko hemen Andrea daukagu eta Bolondres batzuk ere etorri dira, ezta? Txalo bat mesedez. Gure jende hausartantzago. Orain guzti hauek esplikatuko digute ba ze dekalogoa atera den zuen ba lantaldeetatik. Zer? Itxo momentua, plantilla batzuk astu jakutzen eta. Zer gertatu da? Plantilla berde bai, berdia desagertu india. A ber ka pasau. Bueno, orain etorriko dira. Guazen edo esatea, nona ditzen zareten? Zu? Koldo, Aulestia. Ez daukazute mikrofonoa, beraz nik esango dut. Jose Agustin Arrieta ikusten dut. Maria Sun Ugarte. Begoña Arrizabalaga. Ana Maria Alberdi. Eta Maite Jauregi. Eta Maite Jauregi. Topau ditugu, eh? Aiz ez da gusto? Bai, gustora gontzeate. Ja, badator Andrea. Bai, gortzen dauk ditugu. Eta bai, orduan nik irakurriko dut. Irakurriko dut, zein izan da. Utziko zaitut, ezta? Bai, farkau. Orduan, zein godu guen. Partekatuko dugu, guztion artean, lortu dugu zan, emaitzak. Bale, orduan, bakoitza egon gara txoko baten lanean, baina nahi dugu jakin bestie beze indaben. Bale, orduan, horretarako, pertsona hauek irakurriko dabe. Jungo gara txokoka, orduan, hasiko gara txoko berdian landu dabena elkarbanatzen, txoko urdinean ze sortu dan, txoko gorrizian berdina eta larrosan berdina. Necesitan gafas. Oinez. Orduan, nik irakurriko dabe zein izan da landu daben azpigaixa, eta berek irakurriko dabe zintzut dian hiru ideiak urten dianak beren txokotik. Bai? Orduan, ze galdera ukidogu hemen, a ber. Zer egin daiteke emango erakundeetatik eta adinekoen elkarteetatik pentsio duinak bermatzeko? Bale? Eta erantzuna hori da. Que se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde las instituciones de aquí y desde las asociaciones de mayores para garantizar unas pensiones dignas? No tenía que ver. Presionar para que todos los jubilados tengan una pensión sobre el umbral de la pobreza, haciendo hincapié en viudos, viudas y mujeres. Oso ondo, orduan, pentsio duinak izateko presionatzea bereziki emakumeen eta alargunen kasuan. Bale? Oin bigarrena, ze galdera uki dugu, a ber. Ke medidas crees que se podrían... euskeraz ez... Bai, traduzitzen da kasueta. Bai, zein neurri hartu da... Lasa, nik irakurko dut. Zein neurri... Bai, zein neurri hartu daitezke egoitzetan eta etxean laguntza personalitatea pertsonalizatuagoa eskaintzeko? Oinarderaz? Más personal, tanto en residencias como en domicilios. Orduan, langileko puru handitzea erresidentzietan eta etxietan bebai. Eta hirugarren badakagu, bai, eta galderia zan? Galderia da, nola, zein neurri edo baliabide jakinarazi behar dizkigute erakundeek guk ditugun eskubideei buruz? ¿De qué manera, con qué medidas o recursos nos deben informar las instituciones de los derechos que nos asisten? Que la información sea clara, concisa y directa. Información zehatza, laburtua eta zuzena izatea, bai? Oso ondo, urdinera paseuko gara ba? A ver, hemen dakagu, lehengo, hau hirugarrena, baina dakagu bat. Empezamos por el uno, bale, orduan. Oso azkar handitzen ari da, bakarrik sentitzen diren adinekoen kopuru orduan. Ze mekanismo edo ekimen jarri beharko litzateke abian horri aurre egiteko? Establecer una estrategia de prevención de la soledad no deseada. Orduan, bakardadea ekiditzeko estrategiak martxan jartzia. Bai? Ke mas? Partaidetza eskubide bat izanik, zer egin dezakegu adinekoek konprometitu daitezen eta denok parte hartu dezagun? Vale. Comunicación, publicitar iniciativas a través de asociaciones. Komunikazioa eta publizitatea elkarteen bidez egitia. Bai? Eta hirugarren klabera goiaz, etengabeko prestakuntza eskubide bat izanik, zer bitarteko jarri behar dira
adinekoi prestakuntza eskaintzeko. Zer egin beharko litzake adinekoek prestakuntza jasoa ahal izan dezaten. Eta, erantzuna? Sensibilización y formación para incorporar el máximo de gente a participar, para definir nuestro futuro y también en la implementación de acciones que, del futuro. Oso ondo, orduan, gure etorkizuna diseinatzeko eta aurrera eramateko, zenbat eta gehiago izan, hobe sensibilizazioa eta formakuntza behar dugu horretarako. Bale? Hirugarren eragoiaz, Gorrixan, zuek euskara ezin duzue zuzenean, ezta? Orduan, hemen eukidabe, zer egin beharko lukete elkarteek eta administrazio publikoak adinekoak erakartzeko eta animatzeko elkarteetan parte hartzea, bai? Eta erantzuna da? Eta erantzuna da, belaunaldi desberdinen arteko harremanak hori zaindu egitea, hori baita ere birrindartu egitea. Orduan, belaunaldi desberdinen arteko harremana oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Eta hemen, zuna duzu euskara zirako resupan? Bai. Bueno, bigarren aldera, zein neurri erraztuko lukete elkarteen eta administrazio publikoen arteko harremana diru laguntzen kasuan batez ere. Eta erantzuna, erakunde eta jubilatu elkarteen harremana hobegagotuz eta sendotuz, harreman sozialak zainduz eta bultzatuz. Uste dugu oso garrantzitsua dela baita. Eta hirugarren galdera, nola erraztuko dugu sare desberdinen funtzionamendua, nola antolatu beharko lirateke, elkarren artean ez gai jartzeko gaietan eta maila desberdinetan, eta erantzuna, denon artean eginduna, arazoak kaleratu. Nola? Foro parte hartzaileak indartuz, sare sozialak eta komunikabideek egoki erabiliz. Lehenengo galderari bi erantzuna jarri dugu. Orain askantxokuan gabeiz, bale, gobernantzian gaixa landu da benak. Lehenengo galdera izan da, zer egin beharko litzateke adinekoen kontseilua tresna benetakoa eta praktikoa izan dadin adinekoen partaidetza gauzatzeko. Eta lehenengo erantzuna honei, galdera honei izan da, kontseiluan lantzen dian gaiak izaten izan dedila efektiboak politika, eguneroko politikan. Eta bigarren erantzuna indartu, zare elkarten arteko zare solidario bat, denon artean elkarlana egiteko eta aurrera pausuak emateko helburu berdinaren aurrean. Eta beste galdera erantzuna, galdera izan da, nola egituratu beharko litzateke lirateke, txikia da letra, eragile desberdinen arteko lankidetza harremanak. Hemen, irabazi, bi aldeak irabazi behar dute, zergatik, bi aldeak nabaritzen badute, zerbait badutela irabazi, errexago izango da, elkarlana eta akordioa. Oso ondo, bueno, txalo bero bat, mesedez pertsona honentzako, eta guztiontzako, badakigu, badakigu ez dugula denbora asko euki, baina bueno, eskerrak nahi dutzu dugu eman, lan ona indo zuelako denbora gutxi xan. Azkenik, esateko, bueno, hemen proiektatzen dagoena da, zuek sortu dozu esen klabiakin, guk indo gulen mentzionat esaten zan, dekalogua edo mural bat sortu dugu, ideia nagusisekin. Bai, orduan horratzean dakazue, saioan bukaeran, urbeildu zaitezkien ebadozue ikustera. Gero hau dana, bidalingo dutzu egu, bai, komentau dugu. Bai, dekaloguan urten dian ideiak, bai? Baitxa, beste ideia guztizak sortu dozu esen ape, bai, hone gutxosten batian jaso eta zuei bialiko dizuegu, bale? Ba, bueno, hau izan da dena, espero ondo pasau izana eta sortutakoakin bagustora egon izan dago azkanean zuentzako da, eta eskerrik asko. Eta izlari guztioi ere eskerrak eman nahi dizkiet. Hemen hau da, barkatu. Bai, a ber, auta bakalera da, kaso, olakea, eh? Zer gertatzen da, nor dator? Ui, ke pasaki? Ui, ke ambientazo, no? Ze guztua, ke goxo, hemen, ai ama, kampuan euria iduta. Ai ama, barkatu, hau tabakalera da, ez da? Bai, zintzea. Haizu, Naiara Ibargoien pintorian esposizioan onda, hemen? Ez.
Auz. Auz Gipuzkoako Foru Aldundiko... Foru Aldundiko? Foru Aldundiko? Markel Olano hemen aldo. Ez aldo. Junda. Junin alda. Ba, aizu, hemen egon da. Ez ki nire ilobak, bueno, nire iloba Naiara Ibargoien pintoria da eta esposizio badaka hemen Tabakaleran. Eta orduan ez da hemen, ba, barkatu. Ez. Ai, barkatu nastu inaiz, eta zea izate ba hemen, oze, Jesus, dana jandezu, Maia, dana, hutxokon txokon utzizu, deke ba esto, deke hai aki, ki estaiz hablando, de, geho, mucha juventu beho aki. Bai, zertaz aizeate izketan? Ba, biziaro ekitaldia da. Biziaro? Bai. Ba, bizio asko, bai, bizio asko lakazue, barkatu? Zahartzearen prozesua. Ba, nola ez uizena zu, barkatu? Olatz. Olatz, urte askotako. Bai, berdin. Ah, klaro, koska jartzeizue nere gana urbiltzeko ez da. Bai. Beste latinak ahiatuko, klaro. Ui, barka utzizu, ai ama, ai ama, ai, ba, barkatu, ai, ba... Ziko zaitut, eh? Edadeko jendia antzako gauzak bazkat, nik esateko, Hemen politikarik eta bazaudete ez da, bai, pues me baiz a oir, bai, ez parrik egin ez, baina ez dakit, zerbait kon un poquito más de glamour, rola, eske nahi oin telebizion ateatzen nahi za, bueno, ba, soy una chica con tirón, ba, oain dikan ez zehotze gehatzea, eta, bueno, gauza tingo deu, berriz esarteko nahiz, pero con más glamour, chica. Es que beste la ola, como que es, está, conforme un gozea de barbas. Ui, ui, como raspa, chico. Ui, bizarra, ui, modan dao, bizarra. Zemoz, gustoa, zeaitzea, redes sociales, ai, ama, Twitter, taidanak, 20, ta, claro. Bueno, a ver, sarrera honekin nik uste beste hau da zizango ala. A ver, jarriko izuet, meretzako, Gipuzkoako. Edadeko jendiantzako himno berria. Ia konforme zaudeten. Aukerat emango izuet. Bat, Inazio. Inazio, gure patroi handia. Jesusen. Denak zautze deu. Zaila da kantatzeko ez da. Nola da? Orgoian. Inazio hor dago, beti erlai dago, armeta garria. Oso zaila da kantatzeko. Oso, oso goian ez da, kostaitea. Karterai fuerte, heldu ezkio igual aliatzea. Bueno, en fin, eta beste aukera da hau. Ia zena jozuen, Inaziona edo beste hau. A ber, play, artista, jarri! Txintxo, oi ama, bale eta seitun kentu. Bueno, orduan aukeran zena jazu, Inazio, no hau, hau, gure ere serkia izateko. Hau obia ez da, ala jagua ez. Kon mas salsa, eh? Ai ama, ze ondo. A ber, pensionisten intzenian itzen biarra daukateta. A ber, atzo, residentzine honitzen. Bizi guztin, toda la vida cotizando la seguridad social. No hemos hecho ni un gasto de nada, porque ni beñez gea gaxotu. Txoakei batzuk. Are ajun, la Julita, ay, que me trae por la calle de la amargura, me trae. La Julita, asterisko atzezkala, que si kolesterol, que si estakize. Era mandute gora. Eskerrak emantzuten. Claro, no era nada lo del ojo, no era nada lo del ojo, y lo llevaba en la mano, chica. Era mandzuten, oie, que la tuvieron que ingresar. Gaua pasatzea ajun. Esto es cubideik. Hainbeste diru kotizatzen bizi guztin, gaua pasa beharra en ese asiento de Sky. Kisete, bueno, peatze zaizu bizkarra dana izerdi egin. Kepa edaz una pegatina, la parte de atrás de la pegatina, txiga. Oi, que asko. Gaua zua hor pasa, postura hartu ezinik, eta enfermera goizien, pero si se echa para atrás, ay ama, y quien echa eso para atrás? Hay que ser un gigante pa eso. Jesús, mare, indarra un día, kirin, bierda? Tokiro, haizu, televisio ikusteko, que si el salvame, eta horako gauzak ikusten txegunak, eta hola, haizu, patu, bierda, la? Ta ez doi bakarrei, txamponago, eki berdi hola, que desastre, por favor. Hay que tener cambios encima. Osa, gainea, ane un bierra, eta gainea hori. Ai, ama. Bueno, gauza desango izuet. Guri, a los que tenemos más de 65 años, sí, es parriquein. Los que estamos
bizitzako onenian gaudenian, en el Ecuador de la vida, nos ningunean. Sí, bai, 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 bai. Ez dira kaso egiten. Kaso egin, bai ez behiratu hola, eh? Ez dalda egitea. Klaro, ez dira kaso egiten. Klaro, kuste hue, guk hain dakaun esperientziakin. Eta gaztetasuna hoen diga mantentzen deula, que nos aprovechen, mas, txika. Claro, no nos aprovechan, nos ningunean, esan dizut, ba? Claro, se creen que por ir con el inserso un mes a Peñíscola, ya nahikoa da. Bueno, ni Peñíscola, ni nes de Torrevieja, zu nungoa, zu nungoa. Ze guzti? Canarias. Canarias, oi urruti doabia ja terbitza balema, nik ez tena jarea. Bueno, por cierto, egon altzate Torrevieja naspaldin. Ke kambiazo, txiko? Niko atzen naiz, 83 izango zan aurreneko, no miento, 84. Porque nahi ara nire hilobago, nire espozizio daukan hemen, orduan ezkondu zan. Aquello era un sekarral, txiko. Ta oain, ke kategoria, urte askotan azaldu gabeta, ke sitios, goi kafeterik, oi dendak, ke maravilla, txiko, Torrevieja. Bai, politia, oso politia da, ambientazo, hai ambientazo. Bueno, nahi ara, nire hiloba. Esa tamén, menudo trasto. Ai, amo. Este ditzein nahi, eh? Menudo trasto. Ez que, claro, oingo gaztiak. Ez que, oindala guatzen naiz, eskondu, ta urte terdira separatu. Zuz ez normala dala. Al año y medio separaos, pero es que los jóvenes no tienen paciencia, chico. No saben lo que es la... Claro, jute ya de novios... Es con berritan, de viaje de novios a Tailandia, tamba, y tan a oso bolilla. ¡Oh, qué torrita ser! Que la convivencia no es lo de Tailandia, es un erocuá. Claro, se para tuta, ay, ama, claro, ta claro, ni xiri que un ver. Claro, porque claro, claro, pero un embatén, patea, te dice su seo ser, le dices, le sueltas una y luego la mala eres tú. Oye, ya está bien. Ez barrikein, ez da kabate bremiketa. Beste gauzat esan nahi zuet diputazioko egitala. A ber, bakiu Gipuzkoa sondo doala. Denengoan ikurakurri nun el PIB eta oitena honenakea. Honena, Gipuzkoa como un tiro. Osondo, zeatik, gugatik. Karo, gugatuk, guk kotizatu deunagatik, ta ez hori bakarrik. Ez, gure semea labaketa, lanea juteko, zein ezain zitu umiak, guk. Si no, no iría como un tiro, Gipuzkoa. Ez doixe. Zalda egila. Gugatik. Claro, baietz. Bueno, haizue, parkatu rollu bat sartzen nahi nahiz, eta gire igual esposizioa etxingo diate. Osa, que bueno. Bueno, haizue, ni, eske, a ber, ordu ne, hemen bade, luntz eta olak, eske, ni beti, oi, tuperrakin. Por cierto, la Julita, tuper, ez tala, que no hay que decir tuper. Toda la vida hemos dicho tuper, oi, ahora tuper. Bueno, favor ese. Bueno, orduan ez da zer sobratu izan aldezu, amaiketakon bate hola? Anun, eta oain do, hola, zioz, etxea emoteko, eta estela geho etxea junta xerra inbehar, eta uff, hola, ja, behin aprobetsatu biagia, bakitzu, askotan ibiltzea, hola, maikarmen egoen Bilbon da, Euskaldunan, lan ebatu beste evento, eta luntxa, eta junta, gambas ala gardina, eta, ai, eta geho, asteriskoa, izango ez du, asteriskoa, ai, ama, bueno, alo que iba, zaindu, iruroita ostetetik orakoak. Ah, eta beste gauza bat, aztu baino lehen. Gizonezkoak, que barkatu esatea beno bale hispanada, txeko. Egila, egitea, izio eskeres biudoz, bueno, desastre, desastre. Orduan, gizonezkoak ez jubilatu, laroita amabost urte bete arte. Hasta los 95, no, porque claro, bizi guztinan, fabrikan, de repente, etortzea izkiztu etxea, eruneroan enbazun pasillon, cualquiera les aguanta, chica. Es la leguilla. Bueno, y luego cuando le está por arreglar enchufes, pero si no tienes ni idea de arreglar, no has arreglado nunca nada. Y ahora, arreglar enchufes, persiana, buscata, compondu, es compondu. Utsi, paquian. Verás, soluzi joan ezako oita. Gizonezkoak, hasta los 95, a trabajar. Tamakumiak, paquia, echian. Hondo, bai. Konforme ez da? A ber, altxa eskua konforme daudenak. Uik bakarrik? Hoi ama. Harry musika pixka berriz. Harry Waterloo. Tikusik ez nola altxako txuen danak. Harry Waterloo. Play! Dale, play, txiko. Hoi ama. Hoi ama.
Le pillau, ez un espero, ez un espero lakoik. Ata ze ze ukize, lunch de, zela, de fritos, zela, urdez piko pixkat, zertzen de 5J zelako xua. Da, de Salamanca, ez da. Eusate bai Euskal Txerrilla eta oso goxua dela, ba, nik Salamankakoa nahi bat, zena ez du esatia. Nik probatuko, ez Euskalduna Txerrilla, baina Salamankakoa hobi ez alda izango. Bueno, no hai musika, no? Bueno, aizue, ondo-ondo pasa, ondo-ondo bukatu, placer bat izan da, baina nahi loan esposizioa itxingoiate eta nuke galdu nahi, konforme? Bueno, gora gu, gora edadeko jendia, gora zuek, biba! Ondo-ondo pasa eguna eta adio, gero arte. Adio, majaz, adio. Agatik ekitaldi honetan eta leno esan dudan bezala mila esker guztioi etortzeagatik, mila esker guzti gurekin parte hartzeagatik eta hizlariei ba gurekin beraien esperientziak eta ausnarketak gurekin ba partekatzeagatik eta orain esan dudan bezala bukatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiko herritarren partaidetzarako zuzendaria Joseba Musikari emango diotitza eta bera izango da amaiera emango diona. Mila esker guztioi eta beste bat arte. Joseba, zure da hitza. Bai. Eskerrik asko guztioi eta labur-labur egingo dut bukaera. Honekin amaitutzat emango dugu gaurko jardunaldia. Eta benetan eskartu nahi dugu zuen parte hartzea, helarazi dizkigu zuen ekarpen ideia eta proposamen guztiak kontutan hartuko ditugulako. Benetan lagungarriak izango direlakoan nago eta orain guri dagokigu lan horri forma ematea eta eraberean ere gauzatzea. Diputatu nagusiak azaldu digu aldundiaren konpromisoa dela adinekoak politika eta eztabaida publikoen parte hartzeko duzuen borondate horri erantzutea. Eta horretarako formula eta lan eskema berriak abiaraziko ditugu ere. Como decimos, si queremos construir el futuro de Gipuzkoa entre todas y todos, no podemos dejar de lado al colectivo de personas mayores. Un colectivo activo, dinámico, con gran peso en la vida familiar, social y económica de nuestro territorio. Nos habéis trasladado toda vuestra voluntad y ganas de aportar y hacer una sociedad mejor y nos corresponde a las instituciones públicas coger el guante que nos lanzáis. Sin duda alguna, la cuestión de la dependencia, los cuidados, cobran una gran importancia. Pero más allá de eso, hay toda una nueva agenda política, una serie de debates de futuro en los que nos reclamáis vuestro espacio. Y nosotros no podemos ni queremos perder todo el valor que nos aportáis y el que podéis aportar si desarrollamos los instrumentos y los foros adecuados. Quiero agradecer las ideas y peticiones que nos habéis trasladado, como se ha visto en el trabajo que habéis desarrollado y el gran trabajo que habéis realizado a lo largo de toda la jornada de hoy. Como bien ha dicho el diputado general, no caerá en saco roto. Ahora nos toca a nosotros y a nosotras dar forma a las conclusiones e incorporarlas en las políticas y en los proyectos de la Diputación. Como también hemos explicado, nuestro objetivo es, con el resultado de las conclusiones de hoy, formular un decálogo. Y sin duda alguna seguiremos trabajando juntas y juntos. Nos vemos en el Congreso Adinberri del día 22 de noviembre. Eskerrik asko, mila esker.